Por favor, a los estudiantes participantes, regresar a sus posiciones que vamos a dar inicio al concurso. Gracias. Buenos días. Buenos días. Sean todos bienvenidos a la final regional del Concurso Nacional de Oratoria 2017 en la provincia de Herrera. Les saluda Luis Isiono y les estaré acompañando como maestra de ceremonia. Saludamos a las autoridades del Ministerio de Educación, que igual en Guarles, Panamá,
Caja de Ahorros y FARU, Autoridad Marítima de Panamá, representantes del gobierno local, patrocinadores, invitados especiales que nos acompañan, miembros del jurado calificador, estudiantes, profesores, padres de familia. También saludamos a todos quienes nos ven a través de Facebook Live en nuestro fanpage Oratoria Panamá con un fortísimo aplauso. Definitivamente estamos por iniciar una fase importante para el Concurso Nacional de Oratoria en su etapa regional. Finalmente conoceremos a quién representará a la provincia de Herrera en la gran final del concurso el próximo domingo 19 de noviembre en el Teatro Nayansi del Centro de Convenciones Atlapa a las 6 de la tarde en una gran cadena de televisión, radio e internet y cobertura internacional de NTN 24. Son miles los jóvenes que se atrevieron a vivir la experiencia que les cambia la vida, participando decididamente en el proyecto que cautiva a toda una nación, el Concurso Nacional de Oratoria, el cual es una alianza público-privada en donde empresas, instituciones, representaciones diplomáticas y medios de comunicación comprometidos con la educación y la cultura de nuestro país brindan un espacio para enaltecer el intelecto de nuestros jóvenes a través del arte de la oratoria. Saludamos de manera especial a los estudiantes clasificados para esta final regional junto a sus asesores. Del Colegio Padre Segundo Familiar Cano, Noemí González y su asesor Aris Calderón. Del Colegio José Octavio Huertas Almengor, Natalie Ramos y su asesor Ismael Guerra. Del Soyuz Bilingual School, Britmarie Corro y su asesora Susan Peralta. Del Colegio Rafael Quintero Villarreal, Zaira Chávez y su asesor Rommel Pimentel. Del Colegio Padre Segundo Familiar Cano, Vanessa Valverde y su asesor Moisés Girón. Del Colegio Padre Segundo Familiar Cano, Saúl Escríbano y su asesora Fernanda Delgado. Del Soyuz Bilingual School, Rachel Burgos y su asesora Yaritzel Pérez. Del Colegio José Octavio Huertas Almengor, Ariadne Nieto y su asesor Francisco Carvajal. Del Centro Educativo de Parita nos acompaña Gisela Girón y su asesor Juan Aguilar. Del Colegio José Daniel Crespo, Loreni Ovalle y su asesor Daniel Arias. Del Colegio Rafael Quintero Villarreal, Andrea Osorio y su asesor Pastor Pérez. Del Colegio José Daniel Crespo, Jill Heri Girón y su asesora Juana Sánchez. Fuerte el aplauso para los 12 clasificados en la provincia de Herrera. Para dar inicio a este importante evento, veamos el mensaje de la ministra de Educación, Marcela Paredes. Estimados estudiantes, hemos llegado a la etapa regional de este concurso nacional de oratoria. Gracias a su esfuerzo y a la motivación de sus padres, de sus compañeros y especialmente de sus profesores, ustedes han podido construir un relato que refleje la cultura marítima nacional, especialmente al cumplirse este año 100 años abanderando buques, uniendo mares, puertos y personas. Este es el tema con el que este año el Concurso Nacional de Oratoria nos invita a reflexionar sobre el caudal de oportunidades que tiene nuestro país al ser el corazón de las Américas. Para el Ministerio de Educación es un honor ser parte de esta plataforma que estimula su pensamiento crítico, así como la participación ciudadana y el debate nacional. Jóvenes concursantes, ustedes tienen una oportunidad única en sus manos. Y en las manos de toda su generación está el contribuir a mantener nuestro liderazgo como país en el abanderamiento de naves.
con la expresión de sus ideas, ya ustedes están dejando un legado. Ya son ganadores. Éxitos. Fuerte el aplauso para la ministra de Educación, Marcela Paredes. Conocido como el Banco de la Familia Panameña, la Caja de Ahorros reafirma su compromiso con la educación. Veamos ahora el mensaje de su gerente general, el señor Mario Rojas. Los jóvenes tienen la capacidad de transformar nuestra sociedad y con su liderazgo dirigir y marcar el futuro del país. En Caja de Ahorros somos testigos de su talento y fieles admiradores de su ingenio, tenacidad y ganas de superación. Esta etapa regional de Concurso Nacional de Oratoria 2017 es apenas el comienzo de una de las mejores experiencias que tendrán en su vida personal y profesional. Ustedes son los dueños de sus destinos y quienes tienen la potestad de hacer oír su voz, sus ideales, sus sueños y esperanzas. Este año queremos escuchar sus aportes con el tema Panamá, 100 años de registro de buques uniendo puertos, mares y personas. Considerando nuestro rol en el comercio marítimo internacional y nuestro liderazgo en el abanderamiento de naves. Ya son triunfadores al ser parte de este concurso que une a todo un país y que brinda la oportunidad a los jóvenes estudiantes de demostrar sus conocimientos y habilidades. Invertir en la juventud es crear una sociedad más equitativa, pues los estudiantes que se sumergen en esta aventura dejarán un legado para las presentes y futuras generaciones. Mucha suerte, muchachos. Nos encontramos en la última fase de la etapa previa a la gran final. Los estudiantes finalistas están a un paso de representar a su provincia. Felicidades por este importante logro y representar las voces de los jóvenes de la provincia de Herrera. El año pasado, esta provincia estuvo representada por Vicente Vázquez, quien nos acompaña en esta final regional, y resaltamos su destacada participación en el Concurso Nacional de Oratoria, dejando en alto a la provincia de Herrera, por lo que pedimos se ponga de pie y reconocemos su talento con un caluroso aplauso. Gracias, Vicente, por acompañarnos. La ardua y difícil tarea de seleccionar a los ganadores en estas finales regionales recae en un selecto jurado. Conozcamos más de ellos. Estos son los jurados de las finales regionales del Concurso Nacional de Oratoria 2017. Jurado de contenido, Elena de Olmedo, licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, egresada de la Universidad de Panamá. También ha tomado cursos de Derecho Marítimo Internacional. Abogada con vasta experiencia en el tema de registro de buques, contribuyendo desde hace 33 años en el liderazgo que Panamá tiene a nivel mundial, ejerciéndolo como jefa del Departamento de Registro de Buques, entre otros cargos en la Autoridad Marítima de Panamá. Docente universitaria y encargada de capacitar a cónsules a nivel internacional sobre los diversos servicios que brinda la institución. Jurado de Lenguaje, Mayra Díaz. Doctora en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid. Ha tomado cursos del Doctorado en Filología Románica del Instituto Miguel de Cervantes Saavedra en Málaga, España. Licenciada en Filosofía y Letras con especialización en Español y profesora de Segunda Enseñanza con especialización en Español. Títulos obtenidos en la Universidad de Panamá. Ha sido jurado en el concurso literario Ricardo Miró y en otros certámenes. Actualmente es catedrática titular en el Departamento de Español de la Universidad de Panamá. Jurado de Proyección, Heidi Soto. Actriz, productora, directora y locutora, egresada de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá. Ha tomado diferentes cursos nacionales e internacionales de actuación, casting y doblaje de voz. Dos veces ganadora como actriz secundaria a los premios Escena del Teatro Panameño. Actualmente imparte cursos de actuación y dirige diversas obras a nivel comercial, escolar, empresarial y comunitario. Es propietaria de la compañía productora El Telón y la Academia de Arte Escenarios.
jurado de contenido y presidente del jurado calificador, Carlos Carrasco, economista y magíster en economía y políticas públicas, títulos obtenidos en la Universidad de Panamá y en la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago de Chile, respectivamente. Cuenta además con un posgrado en pedagogía y cursos en diversos temas socioeconómicos recibidos a nivel local e internacional. Actualmente labora en Cable & Wireless Panamá y es el coordinador general del Concurso Nacional de Oratoria. Tiene una trayectoria de más de 10 años como consultor, analista y profesor en temas económicos y sociales. Resaltamos la importante labor que realizan los miembros del jurado al recorrer todo el país en las fases de preselección y ahora en las finales regionales, con el fin de mantener un criterio homogéneo y equitativo en el proceso de selección de los mejores oradores del país para la gran final. La labor de los miembros del jurado calificador se regirá estrictamente por el reglamento y bases del Concurso Nacional de Oratoria 2017, los cuales han sido ampliamente difundidos en la página web y redes sociales del concurso, así como de manera impresa. A continuación, una breve explicación del sistema de calificación. Sistema de calificación del Concurso Nacional de Oratoria 2017. Todos los estudiantes participantes de la final regional se presentarán en tres rondas. En la primera ronda, los participantes deberán exponer sobre el tema principal: Panamá, 100 años de registro de buques, uniendo puertos, mares y personas, en un tiempo máximo de 2 minutos y medio y mínimo de 2 minutos. En la segunda ronda, los participantes deberán responder una pregunta formulada por el jurado calificador, con la cual se evaluará el desempeño espontáneo en un tiempo máximo de 1 minuto. En la tercera ronda, los participantes deberán desarrollar un tema de improvisación asignado por el jurado calificador en un tiempo máximo de 1 minuto y medio y mínimo de 1 minuto. Con antelación, contarán con 3 minutos para prepararse junto con su profesor asesor. El sistema de calificación evaluará 3 criterios: contenido, lenguaje y proyección. En cada uno de estos se evaluarán diversos elementos. En contenido se evaluará estructura, información, valor y efectividad, teniendo un peso de 40%. En lenguaje se evaluará dicción, gramática y selección, lo que aporta un 30%. En proyección se evaluará postura, manera y voz, teniendo este criterio el 30% restante de la evaluación total de cada participante. Cada uno de los miembros del jurado calificador evaluará por separado cada uno de los criterios del sistema de calificación con sus respectivos elementos en cada una de las rondas en la que el estudiante se presente. Penalizaciones. Al finalizar cada ronda, a la puntuación ingresada por los jurados se le restarán las penalizaciones por tiempo. 1 punto por cada 5 segundos fuera de tiempo, ya sea que el estudiante no llegue al tiempo mínimo o sobrepase el tiempo máximo. Resultados. La primera ronda tiene un peso de 40%, la segunda ronda de 20% y la tercera ronda de 40%. Los estudiantes que obtengan las 6 puntuaciones más altas correspondientes al aporte ponderado de la puntuación obtenida en cada ronda serán los ganadores del 6.º al 1.er lugar. En la mesa del jurado se encuentra Giselle Varela, de la Caja de Ahorros, quien será la persona encargada de tomar el tiempo de las presentaciones, a quien le pido que se levante para que sea reconocida por el auditorio. Ella le dará la señal al estudiante para que inicie su disertación enseñando la paleta verde y empezará a correr el tiempo. Una paleta amarilla será mostrada cuando falten 10 segundos para que el estudiante llegue al tiempo máximo y una paleta roja se mostrará cuando haya llegado a dicho tiempo. Al finalizar las presentaciones de los estudiantes en las 3 rondas, se procederá a hacer el anuncio de los estudiantes que hayan obtenido las 6 puntuaciones más altas y, por ende, el anuncio del 1.er lugar, quien pasa a representar a la provincia de Herrera en la gran final del Concurso Nacional de Oratoria 2017. Antes del anuncio de los resultados, el presidente del jurado, Carlos Carrasco, hará una serie de observaciones que ayudarán a ilustrar a la audiencia sobre los elementos considerados por el jurado en el desarrollo de esta final regional. La decisión del jurado es definitiva e inapelable.
Vamos a aprovechar para saludar a algunas autoridades que nos acompañan en la mañana de hoy. Por parte del Ministerio de Educación, está con nosotros el profesor Aristides Ramos Villarreal, subdirector técnico docente para la provincia de Herrera. También nos acompaña el enlace del MEDUCA para el concurso, la profesora Adelina de Fernández. Por parte de la Autoridad Marítima de Panamá, está con nosotros el licenciado Juan Carlos Saldaña, jefe de capacitación de la AMP. También nos acompaña la licenciada Erika Ovaldía, enlace de la Autoridad Marítima, para el concurso de oratoria. De igual manera, está con nosotros el licenciado José Isabel Quintero, director general de Registro Público de Propiedad de Naves. Nos acompaña también José Manuel Pérez Pérez, administrador del puerto Lagallito de la Autoridad Marítima. Y también nos acompaña Olegario Guillén, administrador de Puerto de Parita. Por parte del despacho de la primera dama nos acompaña la licenciada Elizabeth Moreno. Por parte de la Caja de Ahorros nos acompaña la licenciada Bielka Pérez. De Cable and Wireless Panamá está con nosotros la licenciada Karen Dueñas, directora de Finanzas. Por parte de nuestro patrocinador Toto nos acompaña la ejecutiva de ventas Edilsa Rodríguez. También está con nosotros Lilibet González por parte de nuestro patrocinador. También está con nosotros por parte de la Caja de Ahorros Eileen Pimentel, voluntaria. Por parte del IFARU nos acompaña Neusta de Bravo, jefa de la Beca Universal. Están con nosotros también Alison Echevers, tercer lugar regional 2015-2016 para la provincia de Herrera. Y no se nos puede quedar por fuera David Flores, finalista de esta provincia para el año 2014. Mucho amor para David. Este año, como parte de las innovaciones del concurso, les invitamos a bajar la aplicación móvil para Android, Oratoria Panamá en Google Play y enterarse de primera mano de los resultados y avances del concurso. También pueden seguir las cuentas oficiales en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y YouTube como Oratoria Panamá. De igual forma, se compartirán todos los detalles en la página web del concurso www.oratoria.com.pa. Durante todo el desarrollo de esta final regional, el uso de celulares, computadoras portátiles o cualquier otro dispositivo electrónico será restringido para los estudiantes participantes y sus profesores asesores. De igual forma, se le solicita al público presente poner en silencio o apagar sus celulares con el fin de que no interrumpan las participaciones de los estudiantes. También aprovechamos para pedirles, por favor, evitar salir del recinto. Este es un concurso sin interrupciones, por lo tanto, no hay recesos entre las rondas. Se nos da mucho en otras provincias que el público se levanta entre una ronda y otra. Tratemos de evitar eso en esta región. Y, por supuesto, mantenernos en silencio es muy importante durante las participaciones de los estudiantes.
Cable and Wireless Panamá, conectando comunidades, transformando vidas, apoya decididamente la educación de nuestros jóvenes con el Concurso Nacional de Oratoria. Veamos el mensaje de su presidente ejecutivo y gerente general, el señor Julio Spiegel, y seguida la campaña de los 20 años aniversario de esta importante empresa. Pensar en el futuro de un país nos lleva a reafirmar que la educación es el medio para garantizarlo. Y son nuestros jóvenes los fieles custodios de ese propósito. Es por eso que en Cable and Wireless Panamá, cada año apostamos decididamente por desarrollar el liderazgo y el talento de la juventud. A través de la experiencia que les cambia la vida positivamente con el Concurso Nacional de Oratoria. Nos enorgullece ver cómo cada año miles de jóvenes acuden a nuestra convocatoria para desarrollar diversas temáticas, haciendo reflexionar a todo un país sobre nuestros logros y retos. Es así que este año, gracias a la Autoridad Marítima de Panamá, les invitamos a resaltar nuestro rol protagónico que como país tenemos en el comercio marítimo mundial con el tema Panamá, 100 años de registro de buques, uniendo puertos, mares y personas. A esta gran alianza público-privada por la educación se suman distintos actores como el Ministerio de Educación y la Caja de Ahorro, como coorganizadores, así como la Autoridad del Canal de Panamá, el Despacho de la Primera Dama y el IFARU, quienes apoyan esta importante causa. De igual forma, se unen además un sinnúmero de empresas, instituciones, representaciones diplomáticas y medios de comunicación quienes reafirman su compromiso con nuestra juventud cada año. Jóvenes estudiantes, están a un paso de llegar a la gran final. Independientemente de cuál sea el resultado de esta final regional, me permito felicitarlos porque representan la voz y los sueños de una juventud que con sus ideas se plantea metas a lograr como país. Con ustedes tenemos nuestro futuro asegurado, un futuro próspero, humano, justo y amigable con nuestro entorno. Gracias por ser parte de esta gran oportunidad que tenemos como país y ser la juventud que garantiza un futuro promisorio para todos. Gracias por formar parte de Oratoria 2017. En el conocimiento de Reinaldo, estamos. En la pasión de Geraldine y Javier, estamos. En el nacimiento de María, estamos. En la voz de Damaris, en los descubrimientos de Carlos, en el cuidado de la salud de Josefita. Durante los últimos 20 años, en todo lo que hacemos los panameños, hemos estado, estamos y seguiremos estando haciendo Cable and Wireless Panamá, 20 años conectando comunidades, transformando vidas. Fuerte el aplauso para Cable and Wireless Panamá en sus 20 años de aniversario. Saludamos también con un caluroso aplauso a la supervisora de español del Ministerio de Educación para esta región, profesora Taira Guillén. Panamá, 100 años de registro de buques uniendo puertos, mares y personas, es el tema principal del concurso para este año y es presentado por la Autoridad Marítima de Panamá. Veamos el mensaje que el señor Jorge Baracat Piti, administrador de la AMP, ha enviado al ser los presentadores de este importante tema. Jóvenes estudiantes, ustedes han logrado escalar muchos peldaños en este importante acontecimiento. Hoy son ejemplo para miles de jóvenes panameños, quienes los ven como sus verdaderos líderes. De la misma forma como Panamá ha logrado posicionar su liderazgo en la mayor plataforma de marina mercante en el mundo. Al iniciar esta final regional del Concurso Nacional de Oratoria, nos enorgullece ver cómo cada año miles de jóvenes acuden
a esta gran convocatoria. Nosotros, este año, desde la Autoridad Marítima de Panamá, queremos hacer reflexionar a todo un país con el tema Panamá, 100 años de registro de buques, uniendo puertos, mares y personas, donde se abrirán para ustedes nuevos horizontes que de seguro sabrán aprovechar, dando lo mejor de cada uno y representando de la mejor manera a cada una de sus provincias. La familia de la Autoridad Marítima de Panamá les desea éxitos en sus argumentos y disertaciones, ya que solo están a un paso de la gran final. A ustedes, estudiantes, que gane el mejor. De esta forma damos inicio a las presentaciones de los estudiantes que participan en esta final regional. Los estudiantes expondrán sobre el tema principal del Concurso Nacional de Oratoria 2017, presentado por la Autoridad Marítima de Panamá. Panamá, 100 años de registro de buques, uniendo puertos, mares y personas. El Ministerio de Educación presenta a la estudiante Noemí González del Colegio Padre Segundo Familiar Cano. Llevamos 100 años de registro de buques en Panamá. Como estudiante y ciudadana de este país, me llena de orgullo saber que hay diariamente entrada y salida de buques que son registrados en nuestro territorio bajo las normas legales de esta República Democrática para que pasen a formar parte de la flota panameña mediante un registro de abanderamiento de buques que hacen su travesía por los océanos y mares del mundo con nuestra bandera nacional ondeando y mostrándose ante todos los países como el símbolo número uno en abanderamiento de buques. Quiero compartir con ustedes el gran valor que tiene para el Estado panameño contar desde el 15 de diciembre de 1917 con la Autoridad Marítima de Panamá. Esta entidad le brinda a Panamá uno de los mayores ingresos al Tesoro Nacional, el cual recibe significativos aportes de muchos recursos naturales. El principal recurso es nuestra posición geográfica, que nos ha colocado como una de las economías más estables de América, a través de empresas portuarias que utilizan a nuestro istmo como la sede principal de sus actividades económicas. Un claro ejemplo de esto es el abanderamiento de buques. En esta actividad a nivel internacional presentamos un registro confiable y seguro, con más de 8.000 buques mercantes. Es oportuno que en mi progresista provincia de Herrera se implemente el servicio de la agroexportación con la construcción de puertos para ayudar al productor a que pueda fortalecer su mercado sin la necesidad de llevar sus rubros a los puertos de la capital y de esta manera los ingresos de la región reciban el apoyo necesario, sobre todo en las actividades agrícolas y ganaderas que son el pilar de la economía de nuestra provincia. Les reitero, Panamá es el puente que entrelaza los negocios e impulsa la industria marítima. Es una tierra abierta al futuro, llena de personas con ganas de seguir adelante y mejorar nuestra calidad de vida, salvaguardando la cultura marítima panameña en el presente y para las futuras generaciones. Muchas gracias. Relojín es el tiempo oficial del Concurso Nacional de Oratoria. Relojín, los expertos en relojes desde 1972. Cable and Wireless Panamá, conectando comunidades, transformando vidas, presenta a Natalie Ramos del Colegio José Octavio Huertas Almengor. Panamá tiene una historia de tránsito e intercambio cultural desde los tiempos coloniales. Hoy nos hemos convertido en el país líder en abanderamiento de buques, contando con más de 8.000 que enarbolan nuestra bandera, representando así 222.000 millones de toneladas del registro bruto. Sabiendo esto, muchos se preguntarán, ¿cómo hemos logrado ser líderes en abanderamiento?
Este sitial se ha logrado gracias a la visión atinada de la Autoridad Marítima de Panamá y a sus aliados estratégicos que buscan desarrollar mecanismos oportunos dirigidos a agilizar el tránsito efectivo por la vía interoceánica. Otra interrogante pudiera ser, durante los 100 años de operaciones, ¿qué beneficios le ha traído al país la ampliación de los servicios marítimos? Al cumplir un siglo de funcionamiento, uniendo 144 rutas marítimas que llegan a 1.700 puertos en 160 países, se facilitó el desarrollo económico a nivel nacional e internacional, generando cientos de plazas de trabajo dirigidas a servicios financieros, turísticos y logísticos, que a su vez representan el 75% del Producto Interno Bruto Anual. La actividad comercial derivada del tránsito marítimo se sustenta con 5 terminales portuarias, 2 en el Pacífico y 3 en el Atlántico, apoyadas por el servicio ferroviario de costa a costa, el cual es el único en América Latina. En nuestra provincia contamos con los puertos de La Gallito y Boca Parita, donde la principal actividad es la pesca artesanal. Propongo que en nuestra región se realice la primera Feria del Mar, donde ofreceríamos atractivos turísticos y un sano momento de encuentro familiar. Capacitando a la gente de mar y ampliando nuestros puertos, demostraremos que un país pequeño puede convertirse en el corazón y centro logístico más importante a nivel mundial. Jóvenes, cada uno de nuestros distritos posee una gran variedad de recursos. Valoremos su importancia para garantizar el desarrollo cultural, turístico y económico de nuestra región. Muchas gracias. Maletas Toto es el equipaje oficial del Concurso Nacional de Oratoria. Toto, moda en la calle. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a Brit Marie Corro del Soyuz Bilingual School. La eficiencia con que los países importan y exportan bienes determina el modo en que crecen y compiten en la economía mundial. Con frecuencia nos encontramos con grandes países productores que carecen de una industria marítima desarrollada. Y por un siglo, Panamá ha estado comprometido con ellos, facilitando al mundo entero su registro de buques, el cual hoy en día, según la firma IHS Global, representa el 18% de la flota marítima mundial y nos ubica como primer contribuyente de la Organización Marítima Internacional. Hoy lideramos el sector gracias a la unión casi perfecta de institucionalidad, conectividad e infraestructura, siendo uno de sus principales indicadores los más de 77 millones de toneladas que manejan nuestros puertos, tal como lo afirma el Boletín Estadístico de la Autoridad Marítima de Panamá. Sin duda alguna, es necesario resaltar los logros, pero es vital desarrollar el potencial que tenemos de mejorar, ya que la privilegiada posición geográfica que nos ha abierto un mar de posibilidades parece no ser suficiente para las actuales exigencias. De cara al futuro, enfrentamos múltiples retos. El primero es mantener el liderazgo regional en cuanto a movimiento de carga. Y el segundo, el cual considero más importante, es apostar por la capacitación integral de gente de mar, para así asegurar la autosuficiencia de las operaciones marítimas de nuestro país. Propongo desarrollar un plan en el cual se aprovecha al máximo las estructuras portuarias existentes, tal como es el puerto de Agua Dulce, punto clave en el desarrollo económico de provincias centrales. Ahora, debemos crear una cultura marítima en la que se dé valor a las actividades de este sector y despierte el interés de los jóvenes panameños por ser parte del futuro de una nación encaminada a seguir liderando el comercio marítimo mundial. Y finalmente, dejar de lado el mito de que el canal es el único elemento del sector marítimo de Panamá. Continuemos en la lucha por seguir siendo una nación dispuesta a servir al mundo como enlace, generando un efecto multiplicador en el bienestar
y desarrollo de nuestro país. Muchas gracias. Dólar Rentacar es el transporte oficial del Concurso Nacional de Oratoria. Dólar te cuida, cuida tu dólar. La Autoridad Marítima de Panamá, 100 años sirviendo al mundo, presenta a Zaira Chávez del Colegio Rafael Quintero, Villarreal. $500 millones. Es el aporte de nuestro liderazgo a la economía de Panamá en abanderamiento. Un liderazgo lucrativo que yo y la mayoría de ustedes desconocíamos. De manera subjetiva, otros aspectos del engranaje marítimo comercial me preocupan. El puerto de Corozal. Un proyecto con todos sus avances, desarrollado bajo un nivel verde, con estándares amigables con el ambiente, pero estancado en un proceso de licitación. Imagínense, ¿qué se espera de los de cabotaje como El Agallito, Agua Dulce, Mensabé? Estos sin ningún plan de desarrollo portuario a futuro. Sin importarles el factor tiempo, tiempo muy aprovechado por Colombia, dominándonos en materia portuaria y no tienen canal, pero aprovechan el nuestro. Nuestra región canalera clama por una diversificación en las operaciones portuarias. Sugiero a las autoridades marítimas divulgar más información de las inversiones económicas y tecnológicas a la población. A la Asamblea Nacional, resuelvan rápido los problemas legales de licitación y equiparen los incentivos fiscales de todos los operadores, incluyendo el de Corozal, que daría paso a la ejecución del primer puerto verde de Latinoamérica. A nuestros puertos de cabotaje, diseñar un plan maestro para potenciar rutas marítimas y sumar nuevos negocios, más allá del movimiento de cargas, como es el turismo interno. Como ven, mi tema va más allá del registro de barcos. Hay que innovar, hacer más integral la formación de la juventud. Y en mi caso, como mujer, demostrar lo valioso de nuestros recursos y cumplir uno de mis retos: capitanear las rutas marítimas en nombre de Panamá. Muchas gracias. Avanzamos en esta primera ronda, la ronda del tema principal para la final regional en la provincia de Herrera. La autoridad del Canal de Panamá, La Gran Conexión, presenta a la siguiente participante, Vanessa Valverde, del Colegio Padre Segundo Familiar Cano. El registro de buques es el servicio de abanderamiento de embarcaciones que ofrece un país para la operación de naves bajo normas marítimas nacionales e internacionales de navegación, seguridad y conservación de los mares. Panamá, como privilegiado país de tránsito, presta este servicio desde 1917. Hoy, 100 años después, Panamá lidera el registro de buques en el mundo con el abanderamiento de casi 3/4 partes de la flota mundial. Actividad que, además de aportar alrededor de 500 millones a la economía nacional, hace que la voz de la Autoridad Marítima de Panamá sea decisiva en los principales foros marítimos internacionales. Voz que la distinguió este 2017 como sede del Día Marítimo Mundial. Pero más allá del beneficio económico, la trayectoria del registro de buques en Panamá tiene un incuestionable mérito. 100 años uniendo puertos, mares y personas bajo una misma bandera. Porque puertos como Manzanillo, Cristóbal y Balboa conectan nuestro istmo con el resto del mundo,
al unir el Atlántico con el Pacífico. Y este registro también enlaza vidas de usuarios y colaboradores que contribuyen al desarrollo mundial. Por consiguiente, es indispensable continuar modernizando el sistema de registro de buques en Panamá, sin perder de vista el cumplimiento de normas de seguridad naval, preservación de la vida y no contaminación del medio marino, porque la historia ha demostrado que el abanderamiento de buques en Panamá es, sin duda, el más eficiente del mundo. Muchas gracias. Celulares LG es el patrocinador tecnológico del Concurso Nacional de Oratoria LG G6, una gran pantalla en la palma de tu mano. El despacho de la primera dama, sé la transformación que deseas ver, presenta a Esaúl Escríbano del Colegio Padre Segundo Familiar Cano. Históricamente, nuestro país ha jugado un papel protagónico como puente de enlace entre países. Y su posición geográfica, sin lugar a dudas, es una de las razones que la ha llevado a liderar el registro de buques a nivel mundial. Su historia se remonta al año 1917 y desde 1993 nuestro país se ha colocado a la vanguardia del transporte marítimo, con el mayor número de abanderamiento de buques, con un aproximado de 8.122 según la Autoridad Marítima de Panamá, uniendo puertos, mares y personas de diferentes partes del mundo. El abanderamiento es la inscripción de naves nacionales o extranjeras en nuestra marina mercante, permitiéndole portar nuestra bandera, cumpliendo con la legislación nacional e internacional de navegación, seguridad, prevención y control de contaminación y titulación de la gente de mar. Así que al cumplirse los 100 años de registro de buques, Panamá aún sigue siendo líder en abanderamientos, respondiendo a las exigencias que impone el crecimiento y la tendencia del comercio marítimo. Gracias a su alto potencial humano, a la calidad del servicio y al cumplimiento de las normas internacionales de seguridad marítima, lo que justifica que nuestro país haya sido distinguido por parte de la Organización Marítima Internacional, OMI, para ser la sede este año del Día Marítimo Mundial. Somos la quinta mejor infraestructura portuaria según el Foro Económico. El 75% del Producto Interno Bruto proviene de los servicios financieros y logísticos. Nuestro país cuenta con 5 terminales portuarias de contenedores de clase mundial. Poseemos una muy importante zona costera, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, desarrollándose una amplia red de puertos, 22 estatales y 19 concesionados, atendiendo un estimado de 43.000 embarcaciones anualmente. En mi provincia poseemos 2 puertos conocidos como Boca de Parita y El Agallito, los cuales han aumentado su movimiento de naves en los últimos años de manera artesanal. Es por eso que debemos construir, ampliar y modernizar las infraestructuras portuarias y vías de acceso a nivel nacional, pues nos permitirá ofrecer servicios de calidad, mejorar la economía de la región y así aumentar nuestra flota marítima. Muchas gracias. Les recordamos que el Concurso Nacional de Oratoria es una iniciativa organizada por el Ministerio de Educación, Cable & Wireless Panamá y la Caja de Ahorros. El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, IFARU, Estudiar es Triunfar, presenta a Rachel Burgos del Soyuz Bilingual School. ¡100 años de registro de buques! Es el logro de mayor importancia. Y desde la creación de la Ley 8, en 1925, se aceptan naves pertenecientes a nacionales y extranjeros bajo todas las normas que así se requieran. Mi país, tu país, nuestro país, se mantiene como líder en abanderamiento de naves al contar con más de 8.000 embarcaciones registradas, lo que representa el 18% de la flota marítima mundial. ¿Sabías que el Crystal River
¿ya forma parte de nuestro registro de naves? Sí, el 15 de julio de este año ingresó este buque tanquero de gas licuado de petróleo. Así nuestra bandera surca los mares de los 5 continentes, bandera que en cada nave significa nuestro territorio, nuestra nacionalidad. En la actualidad, se reportan a las arcas públicas ingresos directos e indirectos entre 125 y 150 millones de dólares. Pero, ¿cómo influye este capital en mi provincia? Tenemos dos puertos, Boca de Parita y El Agallito, dedicados a la pesca artesanal. Sin embargo, sus estructuras no son las más adecuadas. Es por ello que parte de este capital debe mejorar y capacitar a la gente de mar. Señores, la industria marítima ha avanzado mucho, cumpliendo con las exigencias que impone el crecimiento. Y sí, somos los primeros. ¿Cómo mantener este liderazgo de competitividad? Permitir que otros países nos despojen de aquello que nos ha costado tanto. No, y mil veces no. Entonces, debemos fortalecer nuestros consulados, seguir brindando la calidad de servicios y apostar más por el recurso humano que poseemos. Así, y solo así, nuestro liderazgo será inalcanzable. Muchas gracias. Secretaría Nacional de Discapacidad, SENADIS, es patrocinador del Concurso Nacional de Oratoria y garante de la inclusión social en nuestro país. SENADIS, somos iguales. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a Ariadne Nieto del Colegio José Octavio Huertas Almengor. La Autoridad Marítima de Panamá es un pilar fundamental en el desarrollo de nuestro país. Desde sus inicios, esta entidad ha garantizado las normas de seguridad marítima de buques, protección y cuidado del ambiente, además de promover una cultura de mar con personal idóneo, altamente calificado, que ha colocado a nuestro país en un lugar exitoso a nivel internacional. Con la finalidad de explorar nuevos horizontes y brindar un servicio coherente a nuestros países hermanos, Panamá decidió dar el primer paso en abrir el Registro Internacional de Buques en 1917. Un siglo después, nuestros frutos se ven reflejados, ya que gozamos del más grande registro abierto, con más de 8.000 naves que portan nuestra hermosa bandera, según cifras de Global SAS. Señores, son 100 años de registro de buques, 100 años de esfuerzos, tanto de responsabilidad como de confiabilidad, que nos han convertido en el país con la más alta conectividad interoceánica, representando el 18% de la flota mundial de buques. Todos los panameños tenemos el compromiso de conservar el estándar de calidad en cuanto al mantenimiento sostenible de nuestros puertos, tanto en la capital como en el interior, y de esta manera aumentar el sector turístico marítimo de nuestro país. Somos los protagonistas de este desarrollo. Realicemos una campaña de publicidad que sea atractiva a nivel internacional, acorde a las necesidades e intereses de nuestros clientes. Continuemos formando capital humano que brinde un servicio de excelencia, con el objetivo de conquistar nuevos mercados en los diferentes continentes. Sin olvidar que el progreso económico de Panamá está en nuestras manos. Muchas gracias. Fábricas de Uniformes Govil, una empresa del grupo Machetazo, proporciona el vestuario oficial de todo el equipo del Concurso Nacional de Oratoria, voluntarios, maestra de ceremonia y jurados. Uniformes Govil, máxima resistencia durante todo el año.
La Secretaría Nacional de Discapacidad, SENADIS, Somos Iguales, presenta a Gisela Girón del Centro Educativo de Parita. Los panameños poseemos un valioso recurso que muchos desconocemos. Les hablo del abanderamiento de barcos, que es la autoridad que tiene un Estado sobre las naves que portan su bandera. Según la Autoridad Marítima de Panamá, ocupamos la primera posición en registro de naves, con el 22,3% de la flota marítima mundial. Esto es gracias a las ventajas que ofrecemos para tal efecto, como lo es el doble registro. Además, el Estado no cobra impuestos sobre las ganancias de los buques. Y el aspecto más importante que nuestro país ofrece es la flexibilidad que tiene para modificar los porcentajes de incentivos ante los cambios del mercado mundial. Mantener el liderazgo en abanderamiento de naves no es fácil, pero para conservar esta posición propongo ampliar el negocio, introduciéndonos en nuevos mercados como lo son los barcos de turismo. Seguir promoviendo nuestro registro entre los clientes ya existentes y abrir nuevas oficinas técnicas en lugares estratégicos de nuestra geografía mundial. Todo esto sin perder de vista las medidas de seguridad y protección, manteniendo siempre los más altos estándares de calidad. Panamá ha sido bendecida con una destacada posición geográfica, que ha impulsado la actividad portuaria y el movimiento de contenedores entre el Atlántico y el Pacífico. Pero nuestros puertos se están quedando pequeños, por lo que hay que construirlos para aquellos buques que poseen un mayor calado. Por otro lado, la llegada de cruceros nos debe llevar a levantar nuevos puertos en el interior del país para explotar aún más el turismo en estas regiones y de esta manera mostrarle a los visitantes nuestra diversidad cultural. La capacitación constante a nuestra gente de mar debe ser determinante, pero pienso que es igual de importante promover las carreras náuticas para incrementar la mano de obra calificada en nuestras actividades marítimas. El abanderamiento de naves y el movimiento logístico en nuestro país son dos elementos importantes para nuestra economía, que debemos conservar y mejorar. De esta manera, mantendremos el control de la flota más grande del planeta y el principal centro de transbordo de América Latina. Muchas gracias. Avanzamos en esta primera ronda, la ronda del tema principal. Y el LG G6, una gran pantalla en la palma de tu mano, presenta a la siguiente participante, Loreni Ovalle, del Colegio José Daniel Crespo. ¿Sabías que nuestro país es líder en abanderamiento de barcos a nivel mundial? Buques de diferentes países han escogido navegar por los mares del mundo bajo nuestra bandera, por los servicios económicos, legales y de seguridad que les brinda Panamá. Esta actividad, denominada Registro de Buques, cumplirá 100 años. De acuerdo con la Organización Marítima Internacional, Panamá es líder en registro de buques a nivel mundial, y esto se ha logrado a base de eficiencia y calidad. Es impresionante saber que desde un lápiz hasta un auto lleguen a distintos puertos del mundo en una nave bajo nuestra responsabilidad. Esta actividad marítima genera millones de dólares a la economía nacional y cientos de plazas de trabajo. Pero me preocupa algo. ¿Qué hacer para mantener este liderazgo mundial y esta entrada económica tan importante para el país? Propongo que se modernicen las infraestructuras de los pequeños puertos del interior del país, como por ejemplo el puerto El Agallito, que según la historia era la única vía para viajar a la capital, y el puerto Boca de Parita, dedicado a la pesca artesanal, con una salida de 180 embarcaciones diarias, según la Autoridad Marítima de Herrera, y sumarlos a una gran red portuaria que permitirá explotar el turismo en nuestra región. También se deben de observar los movimientos estratégicos de nuestros competidores
para mejorar la calidad y la plataforma logística de los servicios marítimos portuarios y ofrecer precios atractivos para mantener a nuestros clientes. Promover e incentivar a los jóvenes a estudiar carreras relacionadas al sector marítimo, ya que para seguir siendo líderes en registro de buques, se necesita de un personal idóneo y de calidad humana. Exhorto a las autoridades del sector marítimo a seguir con su gran labor, porque este reto apenas comienza. Muchas gracias. Les recordamos que el tema principal para este año es presentado por la Autoridad Marítima de Panamá, 100 años sirviendo al mundo. Y justamente la Autoridad Marítima presenta a la siguiente participante, Andrea Osorio, del Colegio Rafael Quintero Villarreal. Me resulta sorprendente que en los albores de la República, cuando apenas se cumplían 3 años de la inauguración del canal interoceánico, panameños visionarios crearan el Registro Internacional de Buques de Panamá, que gracias a la Ley 8 de 1925 sienta las sólidas bases que nos han permitido a partir de 1993 mantener el primer lugar a nivel mundial en registro, con más de 8.000 naves que transportan tecnología y progreso por todos los continentes y garantizan la convivencia fraterna entre las distintas culturas. Sabemos que nuestra eficiencia y nuestras exigencias para con las navieras son las características que nos distinguen a nivel mundial y nos ubican como líderes en el movimiento de contenedores en América Latina. Pero también somos conscientes que aún queda mucho por hacer. Por ejemplo, en lo que respecta al manejo de las aguas de lastre, en la incursión de nuestro país en puntos estratégicos de los 5 continentes, para ofrecer no solo un registro, sino un destino seguro. Así como también formar mejor a nuestros marinos, ya que actualmente los niveles de educación dentro del ramo han decaído enormemente. Y esto ha conllevado a que las principales clasificadoras o uniones de marinos internacionales como EMSA no nos vean bien preparados y por consiguiente se estén perdiendo miles de empleos cada año. Estoy convencida que si mejoramos estos aspectos, podremos estar seguros de garantizar un verdadero desarrollo a nuestra provincia. Muchas gracias. Pasamos a recibir a la última participante para esta ronda, presentada por Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, la estudiante Gilgeri Girón, del Colegio José Daniel Crespo. Panamá ha sido envidiada por su posición geográfico-estratégica deseada por muchos países en el mundo. Sabemos que cada uno de los barcos que transitan el mundo debe cumplir con muchos reglamentos y el principal de ellos es portar la bandera del país que los legisla. Así nace en Panamá la Ley 63 de 1917, que reformó y adicionó el Código Fiscal, otorgando el pabellón nacional a miles de embarcaciones, como el carguero Belén Quesada, primera nave en abanderarse bajo el pabellón nacional. En la actualidad, el Registro Marítimo de Panamá tiene el orgullo y honra de ser el registro más grande del mundo. Las más de 11.600 naves registradas en 2016
representan más de 329.000 toneladas brutas, según la Autoridad Marítima de Panamá. El abanderamiento de barcos, aunado a otras actividades que están bajo el amparo de la Autoridad Marítima de Panamá, aportan al fisco anualmente la suma aproximada de 162 millones de dólares, uno de los mayores ingresos al Tesoro Nacional. Las actividades marítimas y transacciones comerciales que estas atraen generan ingresos multimillonarios, los cuales deberían repartirse equitativamente. Miremos la provincia de Herrera, la cual, a pesar de contar con algunas estructuras en los puertos de Boca de Parita y El Agallito, estos necesitan adecuarse para mejorar sus funciones, así como también la creación de instalaciones complementarias que contribuyan al desarrollo de la pesca artesanal, el turismo y los deportes, con las debidas garantías ambientales. Ahora es tiempo de analizar y sacar conclusiones. Sabemos que en la actualidad el mundo está regido por un sistema capitalista, el cual nos deja ver la necesidad de contar con recursos económicos para financiar las obras y proyectos que redunden en beneficios de todos los panameños. Por ende, es deber de las presentes y futuras generaciones idear estrategias para conservar, consolidar y aumentar actividades como el abanderamiento de barcos. Y lo más importante aún, velar por que estos ingresos se transformen en beneficios para todos y así lograr un mejor desarrollo integral de nuestro amado país, Panamá. Muchas gracias. Hemos concluido la primera ronda. Felicitamos a todos los estudiantes por sus presentaciones que nos han brindado sobre el tema Panamá, 100 años de registro de buques, uniendo puertos, mares y personas, tema presentado por la Autoridad Marítima de Panamá. Le pedimos silencio al auditorio porque vamos a saludar a algunas autoridades que nos acompañan. La licenciada Gina Burgos, directora de la Secretaría Nacional de Discapacidad para la provincia de Herrera. Fuerte el aplauso. También nos acompaña el alcalde licenciado Olmedo Alonso. Gracias por estar con nosotros. Este año celebramos 100 años de orgullo, ondeando nuestra bandera en buques de todo el mundo. Veamos la campaña de este importante acontecimiento que nos comparte la Autoridad Marítima de Panamá. Abanderando buques, uniendo puertos, mares y personas. Fuerte el aplauso para la Autoridad Marítima de Panamá con este importante acontecimiento. Un importante patrocinador para el Concurso Nacional de Oratoria es la Autoridad del Canal de Panamá, la Gran Conexión. Veamos el mensaje que nos ha enviado su administrador, el señor Jorge Quijano. Muchas cosas buenas han pasado desde que el canal ampliado fue inaugurado hace un año. Hemos superado nuestras propias expectativas y hemos establecido varios récords con los más de 1.600 buques Neopanamax que han transitado por las nuevas esclusas. Para nuestro país, la operación del canal ampliado tiene un impacto directo en los aportes del canal de Panamá entrega, brindándole mayores recursos al Estado para atender proyectos de inversión social. Todo esto es producto de la decisión que tomamos los panameños de ampliar nuestro canal y del talento de más de 40.000 hombres y mujeres que trabajaron para llevar adelante esta obra. Y antes de ellos, el esfuerzo de varias generaciones de panameños hicieron posible lo que hoy tenemos frente a nosotros: el control sobre nuestro recurso más estratégico, nuestra posición geográfica. Les corresponde ahora a los jóvenes como ustedes, que cada año participan en proyectos como el Concurso Nacional de Oratoria, prepararse para que en un futuro muy cercano tomen las riendas, no solo del canal,
sino del timón de nuestro país, porque para Panamá los retos y oportunidades apenas comienzan. Felicidades y suerte para cada uno de ustedes. Ya estamos listos para iniciar la segunda ronda en la que se evaluará el desempeño espontáneo. En esta ronda, el estudiante será llamado al centro del escenario. Debe seleccionar una pregunta que se encuentra dentro del ánfora. El participante me la entrega y formularé la pregunta. El estudiante responde dentro del tiempo estipulado y, de ser necesario, podré hacer solo una repregunta de la pregunta seleccionada, de manera que el estudiante pueda reforzar su respuesta, siempre y cuando haya tiempo para ello. En caso tal, algún estudiante requiera una nueva lectura de la pregunta, es importante aclarar que el tiempo empieza a correr en cuanto se termina de leer la pregunta la primera vez. Llamaremos a los finalistas en el mismo orden en que se presentaron para disertar el tema principal, tal como lo estipula el reglamento del concurso. El Ministerio de Educación presenta a Noemí González del Colegio Padre Segundo Familiar Cano. Bienvenida, Noemí. Hola. ¿Cómo estás? Un poco ansiosa, la verdad. Ansiosa por la pregunta. Sí. Toma tu pregunta, Noemí. ¿Nerviosa? No, ansiosa. Ansiosa. Noemí, ¿te parece correcto invertir todos tus ahorros en el desarrollo de un negocio? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Bueno, primero que todo, mi familia tiene planeado un negocio, primero que todo, y nosotros siempre hemos pensado que el ahorrar es algo que nos ayuda y nos motiva a buscar un progreso y algo mejor para nuestro futuro. Siempre me han enseñado en mi casa que el tener algo de alguna emergencia, y si tienes un sueño y esto lo utilizas de la mejor manera, que es, en este caso, un negocio, pienso yo que utilizar todo el dinero no es lo más recomendable. Siempre tienes que tener algo por si sucede alguna emergencia, por si algún familiar se enferma, pero si es algo que realmente amas y que te apasiona, dalo todo por ello, porque si es algo que haces con amor, siempre va a salir bien. Gracias, Noemí González, del Colegio Padre Segundo Familiar Cano. Cable & Wireless Panamá, conectando comunidades, transformando vidas, presenta a Nathalie Ramos, del Colegio José Octavio Huertas Almengor. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Con frío. Con frío. Yo creo que todos tenemos frío ahorita mismo, así que no te preocupes. Toma tu pregunta, Nathalie. Nathalie, si tu trabajo consistiera en vender un producto que no te guste o del que no estés convencida, ¿lo harías de igual forma y cómo? A la hora de uno incursionar en un negocio, tiene que saber que su producto tenga un estándar de calidad amplio, ya que si nosotros queremos vender, ejemplo, un cupcake, tiene que tener un registro o tiene que llevar una sanidad básica, ya que yo no puedo vender un producto, por más que me guste o que no me guste, que le pueda hacer daño a la alimentación de las personas. Pienso que si me tocara vender un producto que no me guste, como por ejemplo la espinaca, por decirlo así, y a muchas personas quizás les gusta, yo trataría de hacer un mercadeo o de hacer una publicidad más amplia para que personas que sí les gusten compren mi producto y yo desempeñarme de la mejor manera. Y así lograr un ingreso que podría ayudarme para los presentes o futuros tiempos. Gracias, Nathalie Ramos, del Colegio José Octavio Huertas Almengor. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a Britmarie Corro del Soyuz Bilingual School. Bienvenida, Britmarie. Hola, gracias igual. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Toma tu pregunta, Britmarie. Uy.
Brit Marie, ¿qué opinas de la igualdad de género y cómo la fomentas en tu entorno? Bueno, actualmente considero que la igualdad de género que vivimos aquí en Panamá es una igualdad a medias, porque sí, las mujeres tenemos la oportunidad de desempeñarnos en lo que nos parezca, pero tenemos unas grandes tasas de femicidios y creo que esto no debería ser igual porque todos debemos ser respetados. Yo fomento la igualdad de género en mi escuela, puesto que un año fui parte del batallón mixto de la escuela y generalmente vemos a los hombres en esta actividad. Y me pareció muy interesante ser parte de este batallón porque la gente estaba muy feliz de vernos a nosotras niñas siendo parte de él. Excelente, Brit Marie, gracias por acompañarnos. Le pedimos silencio al auditorio, por favor. La Autoridad Marítima de Panamá, 100 años sirviendo al mundo, presenta a Zaira Chávez del Colegio Rafael Quintero Villarreal. Bienvenida, Zaira. Gracias. ¿Cómo estás? Emocionada y con ganas de expresar mi pensamiento crítico al público. Qué bueno. Zaira, entonces, toma tu pregunta. Claro que sí. Zaira, ¿los panameños estamos preparados para enfrentar las consecuencias de un fenómeno natural? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Yo, en mi casa, realmente no estoy preparada para esto. Y la educación de los adultos no están preparados para esto. Sí existen instituciones que están promoviendo la prevención y el cuidado siempre y cuando pase un accidente, así como este tipo. Entonces yo siento que esto se debe promover más, sobre todo en las escuelas. Muchos chicos quizás cuando hacen la actividad esta, no la hacen de la forma adecuada. Tiene que ir más al estudiante y sobre todo los mismos padres. Ustedes son los encargados de nosotros y tienen que orientarnos de la mejor, de la forma más adecuada para que nosotros nos cuidemos y demos recomendaciones a los que no saben. Gracias, Zaira Chávez, del Colegio Rafael Quintero Villarreal. Aplausos para Zaira. La autoridad del Canal de Panamá, La Gran Conexión, presenta a Vanessa Valverde, del Colegio Padre Segundo Familiar Cano. Bienvenida, Vanessa. Bien, buenas. Me siento emocionada, la verdad. Estás muy emocionada. Sí, ¿nerviosa? Claro. No, nerviosa no, emocionada. Qué bueno. Toma tu pregunta, Vanessa. Vanessa, ¿cómo crees que se valora actualmente el respeto en la comunicación vía redes sociales? Considero que nosotros estamos utilizando las redes sociales de manera inadecuada, porque estamos acostumbradas a divulgar información de algunas personas o hasta de algunas instituciones y no es lo correcto. Por lo tanto, considero que el respeto que se debe tener en las redes sociales no se está haciendo de la mejor manera. Gracias, Vanessa Valverde, del Colegio Padre Segundo Familiar Cana. Les recordamos a los presentes, por favor, mantenerse en silencio durante las disertaciones de los estudiantes y también, por favor, evitar el uso del flash al momento de tomar fotografías o hacer videos. El despacho de la primera dama, Sé la transformación que deseas ver, presenta a Saúl Escríbano, del Colegio Padre Segundo Familiar Cano. Bienvenido, Saúl. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Contento de participar este año nuevamente y de verla nuevamente aquí. Me llena mucho de orgullo. Gracias, gracias. ¿Este es tu segundo o tercer año? Mi segunda participación. Segundo año. Tercera, porque mi primera vez no clasifiqué, lamentablemente, y el año pasado clasifiqué y me pude presentar aquí. Qué bueno. Este es tu segundo año. Sí. Toma tu pregunta, Saúl. Cuidado. Saúl, ¿qué significado tiene para ti la humildad como cualidad humana? Para mí, el valor de la humildad
es algo que todas las personas debemos de llevar en el corazón y nuestra alma. Es algo que debemos llevar como un suéter, unos pantalones o unas zapatillas. Es algo que tenemos que tener presente en nuestra vida, porque alcanzar metas, tener los mejores estudios y tener mucho dinero y ser una de las personas más importantes del país sin humildad es como no tener nada. Por eso considero que una de las cualidades más hermosas de una persona es ser humilde y generoso con las demás. Gracias, Saúl Escribano, del Colegio Padre Segundo Familiar Cano. El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos y Faru Estudiares Triunfar presenta a Rachel Burgos del Soyuz Bilingual School. Buenos días, Rachel. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy emocionada, ¿y usted? También emocionada de estar con ustedes acá en Herrera. Me alegra. Toma tu pregunta, Rachel. Tu pregunta. ¿Crees que la discapacidad puede impedir que se logre una meta? En lo absoluto. Un ejemplo de ello es César Barría. Yo cuando era pequeña solía nadar y lo consideraba él mi ejemplo debido a su discapacidad, ya que no posee una pierna, y para mí era un motor que me impulsaba a pues seguir practicando esta disciplina, y considero que él siempre le muestra a la sociedad panameña que no hay obstáculo para rendirse, e incluso si no tienes una pierna puedes lograr todo lo que te propones y lo que quieras. Es por ello que invito a la población panameña que lo tome el de ejemplo. Muchas gracias. Gracias, Rachel Burgos. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a Ariadne Nieto del Colegio José Octavio Huertas Almengor. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Toma tu pregunta, Ariadne. Una de las últimas. ¿Estás nerviosa? Lo normal. Lo normal. Buena respuesta. Ariadne, ¿cuál crees es el principal estereotipo que se le atribuye a la juventud actual y qué opinas del mismo? Muy bien. Actualmente en el siglo XXI los estereotipos están muy marcados. Se sabe y se piensa que lo superficial vale más que el interior, y considero que ese es el estereotipo más marcado. Como joven, digo que el valor más importante son los sentimientos, ayudar a las personas más necesitadas y sabiendo que si uno es bueno con las personas, no importa el físico. Gracias. Gracias, Ariadne Nieto del Colegio José Octavio Huertas Almengor. Secretaría Nacional de Discapacidad, SENADIS, Somos Iguales, presenta a Gisela Girón, del Centro Educativo de Parita. Bienvenida, Gisela. Gracias. ¿Cómo estás? Más tranquila que en la primera ronda. Ya conoces el proceso. Tranquila. Toma tu pregunta, Gisela. Gisela, para ti, ¿qué es vocación y cómo esta te puede orientar a elegir una profesión? Para mí, vocación es ese amor por la carrera que decides estudiar. Pues me ayudaría a elegir mi carrera, ya que siento la orientación hacia ella porque se fundamenta en eso, en el deseo y el anhelo de seguir esa carrera. Gracias, Gisela Girón, del Centro Educativo de Parita. LG G6, una gran pantalla en la palma de tu mano, presenta a Lorenio Valle, del Colegio José Daniel Crespo. Bienvenida, Loreni. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, con ganas de ganar. Con ganas de ganar. Toma tu pregunta, Loreni. Silencio al auditorio, por favor. Loreni, si pudieras regresar al pasado,
¿En qué época de la historia de la humanidad te gustaría vivir y por qué? Wow, excelente pregunta. Y es una gran oportunidad poder regresar al pasado. Y me gustaría vivir en esa época de la construcción del canal. Porque viendo ahora cómo es esa obra tan maravillosa que fue creada por el hombre y ha dado tantos ingresos al país, me gustaría poder vivir en esa época para conocer las culturas de las diferentes personas que vinieron a ayudarnos en esa construcción y sobre todo poder ver cómo era ese espacio antes de que se construyera, porque ahora vemos esa gran infraestructura, pero no sabemos cómo estaba eso antes de que existiera esa gran obra. Y por eso me gustaría vivir en esa época, para ver toda esa belleza de la naturaleza y poder tomar muchas fotos y tenerlas para el recuerdo siempre. Gracias, Lorenio Valle, del Colegio José Daniel Crespo. La Autoridad Marítima de Panamá, 100 años sirviendo al mundo, presenta a Andrea Osorio, del Colegio Rafael Quintero Villarreal. Buenos días, Andrea. Buenos días. ¿Cómo estás? Bastante bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, gracias. Me alegra. Toma tu pregunta, Andrea. Andrea, para ti, ¿qué es la libertad de expresión y cómo crees que se valora en la actualidad? Wow. Para mí, la libertad de expresión es dar a conocer nuestros conocimientos, lo que realmente pensamos sobre diversos temas. Pero de igual forma, debemos ser conscientes que como queremos que nos escuchen nuestras opiniones, dar la oportunidad a escuchar las de las demás personas. Porque como nosotros tenemos derechos, los demás también. Pero siempre tener presente que debemos hacerlo de una manera respetuosa para evitar llegar al libertinaje. Gracias. Gracias, Andrea Osorio. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a Gilgeri Girón, del Colegio José Daniel Crespo. Gilgeri, bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Muy feliz de estar aquí viviendo esta hermosa experiencia. La última de esta ronda. Sí. ¿Te sientes nerviosa por ello? No. Toma tu pregunta, Gilgeri. Gilgeri, ¿cómo puedes contribuir con tus compañeros a tener un mejor centro educativo? Junto a mis compañeros, que hoy están presentes aquí junto a mí, podemos contribuir a nuestro centro educativo brindando nuestros comentarios a los directivos del colegio, expresándoles las necesidades que se tienen en el mismo, expresando las necesidades que tenemos como estudiantes y preguntándole a los profesores qué necesidades sienten ellos que tiene nuestro centro educativo para así tener un mejor centro educativo que resalte dentro de nuestra provincia. Gracias, Gilgeri Girón, del Colegio José Daniel Crespo. Ha concluido esta segunda ronda en donde el jurado evaluó el desempeño espontáneo que consistió en la agudeza e ingenio de los participantes en responder las preguntas formuladas por el jurado calificador. Los estudiantes en este momento van a ser retirados para dar inicio a la preparación de la ronda de improvisación. Mientras iniciamos esta ronda, veamos el mensaje que la directora del IFARU nos comparte en esta final regional. Para ser un buen orador, se necesitan al menos dos cosas. Orgullo para nuestro país. Están solo a un paso de llegar a la gran final de este proyecto que por 13 años ha contribuido a elevar el nivel de la educación panameña, el Concurso Nacional de Oratoria, que tiene como tema este año Panamá, 100 años de registro de buques, uniendo puertos, mares y personas. El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, IFARU, también quiere felicitar a esos profesores
que con dedicación forman a estos futuros hombres y mujeres del país, acompañándolos en este importante certamen. Jóvenes, ustedes son la esperanza de nuestro país al hacer valer su voz con el poder de sus ideas, con su liderazgo. Emprendemos el camino hacia un mejor Panamá. Felicidades y el mejor de los éxitos, muchachos. Bien, estamos ya a minutos, ya solamente falta una ronda para conocer los resultados. ¿Quién creen ustedes con estas dos rondas? Yo sé que hay muchos expertos entre las barras que van haciendo los cálculos, a ver quién va de primero y quién va de segundo y viendo cómo va su favorito. ¿Quién creen ustedes que va a ganar esta final regional? Yo creo que la competencia está bastante reñida. Esto está un poco complicado por acá para nuestros amigos del jurado. Sin embargo, mientras ellos se preparan para esta tercera ronda, vamos a leer algunos de los premios que se llevan los participantes. Antes, les recordamos a los presentes que este es un programa sin recesos, un programa sin interrupciones, por lo tanto, eviten, por favor, salir del auditorio. Les comento que cada finalista de esta final regional recibe como incentivo a su esfuerzo y dedicación una medalla de participación, una maleta escolar marca Toto, un polo conmemorativo al concurso nacional de oratoria patrocinado por Fábrica de Uniformes Govil, un reloj de marca Armitron patrocinado por Relojín y una bolsa con artículos promocionales por la Autoridad Marítima de Panamá. Además, cada profesor de los finalistas participantes de esta final regional recibe como incentivo a su apoyo y esfuerzo un maletín ejecutivo marca Toto y un certificado de participación que, por supuesto, pesa mucho en su currículum. Un fuerte aplauso para los patrocinadores que permiten todos estos premios. Además de esto, el ganador de esta final regional recibe la medalla de ganador regional y el derecho a representar pues, a esta provincia en la gran final. Y como parte de su preparación, gana la oportunidad de ingresar a la Academia Nacional de Oratoria por un mes y medio en la ciudad de Panamá junto a su profesor asesor. Yo creo que por acá Vicente y David pueden compartirnos sobre lo que es esa Academia Nacional de Oratoria. Así que si ustedes tienen alguna consulta sobre a qué nos referimos cuando hablamos de esto, pueden acercarse a ellos y consultarles porque esta es una de las oportunidades más grandes que tienen los estudiantes al ganar este concurso. Y ellos no me dejan mentir. Realmente pasan un mes y medio en Panamá aprendiendo de diversos temas, no solamente temas relacionados con la oratoria, sino también de etiqueta, de economía, muchos temas en general que le favorecen a ellos para su preparación integral. Yo quiero que le den un fuerte aplauso a todos esos voluntarios que participan activamente de la Academia Nacional de Oratoria y hacen posible que estos estudiantes pues tengan ese plus o esa preparación extra para su carrera profesional. Fuerte el aplauso, por favor. Pero eso no es todo. Entre los premios también podemos mencionar que la Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, entrega cuentas de ahorros a los 6 primeros lugares. Les voy a comentar. Presten atención a esto. La Caja de Ahorros otorga $100 al sexto lugar, $200 al quinto lugar, $300 al cuarto lugar, $400 al tercer lugar, $500 al segundo lugar y $600 para el primer lugar de esta final regional. Yo creo que la Caja de Ahorros se merece un fuerte aplauso por parte de todos los presentes. Definitivamente, Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña. La Fundación Cable and Wireless Panamá, les comento que es la que administra la organización del Concurso Nacional de Oratoria como parte de las iniciativas que desarrollan para fortalecer la educación en nuestro país,
Veamos parte de la importante labor que realizan. Estas son las manos que nos unen, las cuerdas que nos guían y todo lo que nos inspira. Llevando nuestra tecnología para abrir oportunidades. Educación. Entregarle a nuestros jóvenes un mundo posible de tecnología, ciencia, literatura, arte, matemáticas. En nuestra visión, nos atrevimos a crear otros mundos posibles, acercando la tecnología a los que estaban lejos, dándole prestigio a la comunicación y el poder de unir y conectar cada eslabón de la cadena humana al conocimiento. El puente entre el hoy que tenemos y el mañana que queremos tiene un nombre y se llama educación. Jóvenes Unidos por la Educación es un grupo de jóvenes conscientes y empoderados con la visión de convertir a la educación en una prioridad nacional. La tecnología es una fuerza multiplicadora que permite a profesores y estudiantes tener acceso a más información de muchas más maneras. Estamos seguros que con esta alianza con la Fundación Cable and Wireless Panamá, la tecnología va a ser la gran herramienta para mejorar la educación de nuestro país. Ya son 13 años de un concurso dedicado a los jóvenes de Panamá, a la educación y el liderazgo, al futuro que tiene sueños, esperanzas y deseos de superación, a jóvenes convencidos de que un mejor Panamá es posible para todos. Sumándonos para mejorar el medio ambiente. Este es el mundo de la hora, el mundo en el cual creemos la mayor parte del tiempo. Un mundo estático que parece no tener cambios. Pero en cada milisegundo hay un devenir en el estado del tiempo. La relación entre el estado del tiempo y la humanidad ha sido una constante y hemos estado sometidos a sus peligros a través de los siglos. Pero ese cambio en Panamá ahora es predecible con mucha exactitud. En las profundidades del mar existen reinos extraordinarios, ocultos en sus propias formas. En el mar están las medicinas que no conocemos y la limpieza del aire que soñamos. El océano fue nuestro remoto pasado y como despensa de la humanidad, tal vez sea también nuestro más probable futuro, enalteciendo a la juventud para fortalecer nuestra cultura. La voluntad de la pintura acompaña los sueños y nuestras aventuras por este planeta desde que empezamos a habitarlo, con formas, colores, volúmenes y maravillas, contándonos historias de sus autores. Comprometidos siempre con la comunidad. Estamos comprometidos con las comunidades, respaldando iniciativas que impactan todas las áreas de la sociedad. Los voluntarios de la Fundación Cable and Wireless Panamá estamos dispuestos y entregados con cada proyecto que realizamos. En los signos del cuerpo late la llama de la vida. Son señales que nos cuentan del amor de una madre, de la dedicación de un médico o el sacrificio de una enfermera. Estar atentos es más fácil cuando se tiene ayuda. Cuando un número nos dice, aquí está este corazón infantil que tú vigilas. Siento que los sueños se logran con empeño y amor. Gracias a mi talento, cada día estoy más cerca de cumplir con una de mis más grandes metas. Soy José Miguel Velázquez, estudiante de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad Tecnológica de Panamá, becado por la Fundación Cable and Wireless Panamá. Porque para nosotros, nada más importante que una sonrisa que conecta con el corazón. Fuerte el aplauso para la Fundación Cable and Wireless Panamá, quienes administran la organización de este concurso. Entramos ya en este momento a la tercera y última ronda de competencia. Nos referimos a la ronda de improvisación. El cuerpo de jurados ya entregó el tema de improvisación. Los estudiantes han sido retirados del recinto para que inicien su preparación para esta última ronda de competencia. El estudiante junto a su profesor asesor
cuentan con 3 minutos para preparar el contenido de esta ronda. La pregunta será entregada de manera sucesiva para que todos los participantes cuenten con el mismo tiempo de preparación. Los estudiantes y sus profesores, asesores, se encuentran en un recinto aislado con el fin de que no puedan escuchar las intervenciones de quienes les precedan. En esta ocasión llamaremos a los finalistas en otro orden, seleccionado al azar por ellos previamente a esta final regional, tal como lo estipula el reglamento del concurso. En unos minutos recibiremos a la primera participante para esta ronda, pero hace un momento les mencionaba los premios y se me quedaba algo sumamente importante por fuera. Y es que los estudiantes ganadores del primero al sexto lugar reciben un celular LG K10 y sus profesores asesores reciben un celular LG K4. Gracias a nuestro aliado tecnológico LG. Fuerte el aplauso para LG. También aprovecho para comentarles que la iniciativa del Concurso Nacional de Oratoria, como ustedes saben, pues es organizado por el Ministerio de Educación, que Evolan Guardles Panamá y la Caja de Ahorros, pero también hay empresas e instituciones importantes que apoyan decididamente la realización de este concurso, como el Canal de Panamá, el Despacho de la Primera Dama y el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, IFARU, para quienes pido un fortísimo aplauso. Ya está lista la primera participante. Vamos a iniciar con esta tercera ronda. El Ministerio de Educación presenta a Andrea Osorio del Colegio Rafael Quintero Villarreal. Andrea, ¿de qué manera una buena calidad en la educación del individuo garantiza el crecimiento económico de un país? ¿Y qué propones para que se tome conciencia de esto en Panamá? Una verdadera educación en nuestra provincia realmente nos causa gran orgullo, ya que estaríamos preparando jóvenes con muchos conocimientos sobre diversos temas. Pero sin embargo, es lamentable que hoy día nuestras escuelas no cuenten con buenas infraestructuras, como lo es la falta de agua potable, el internet e incluso la luz eléctrica. ¿Cómo pretenden que nosotros como jóvenes nos motivemos por adquirir buenos conocimientos si las autoridades no nos brindan estos pilares que son fundamentales para nuestro desarrollo? Por esta razón, les exhorto a que nosotros como jóvenes somos el futuro del mañana y de lo que hagamos hoy dependerá nuestro futuro. Y por ende, también las autoridades deben apoyarnos para solucionar estos problemas, porque estoy completamente segura que si lo mejoramos, estaremos garantizando jóvenes que se superen a ellos mismos, que luchen cada día por sus metas y obtendremos mejorar nuestra economía en todo nuestro país. Muchas gracias. Estamos listos para recibir a la siguiente participante. Cable and Wireless Panamá, conectando comunidades, transformando vidas, presenta a continuación a la estudiante Noemí González del Colegio Padre Segundo Familiar Cano. Noemí, ¿de qué manera una buena calidad en la educación del individuo garantiza el crecimiento económico de un país? ¿Y qué propones para que se tome conciencia de esto en Panamá? Primero que todo, tenemos que evaluar nuestra educación.
nuestra educación está pasando por una pequeña crisis. Pero si tomamos ejemplos de otros países, podemos ver que Panamá está avanzando grandemente en su educación. Como por ejemplo, debemos reafirmar los valores para así obtener profesionales de calidad. Sobre todo, poder reforzar esto, no solo en nuestros hogares, porque no solo se aprende ahí, sino también reforzarlos en nuestros sistemas educativos y sobre todo en nuestros centros educativos, para poder así obtener no solo profesionales, porque tenemos muchos profesionales, sino obtener profesionales de calidad y de excelencia, para que no sucedan temas como la corrupción que ha pasado en nuestro país. Para poder así avanzar y tomar el desarrollo como país y como una maravillosa república. De esta manera, nosotros los jóvenes podemos obtener ejemplos para así afrontar y sobre todo llevar a nuestro país a una economía de la mejor manera. Porque sobre todo las cosas debemos tener presente que Panamá es un país maravilloso y que necesita jóvenes responsables y comprometidos con la sociedad. Muchas gracias. Relojín es el tiempo oficial del concurso nacional de oratoria. Relojín, los expertos en relojes desde 1972. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a la siguiente participante, Vanessa Valverde, del Colegio Padre Segundo Familiar Cano. Vanessa, ¿de qué manera una buena calidad en la educación del individuo garantiza el crecimiento económico de un país? ¿Y qué propones para que se tome conciencia de esto en Panamá? Según estadísticas del Ministerio de Educación, Panamá finalizó el 2016 con 48.876 casos de fracaso. Considero que esto debe ser remediado a través de una educación de calidad, porque una educación de calidad se refiere a una educación integral, basada en conocimientos y en valores. Y esto puede dirigir a la comunidad estudiantil a obtener títulos universitarios y ser profesionales de bien. Porque en la medida en que el Estado panameño, principalmente el Ministerio de Educación, implemente proyectos efectivos para promover la educación en nuestro Panamá, cosecharemos una sociedad desarrollada y en busca del crecimiento de nuestro país. Porque, recordemos, la educación es la cultura que transforma el conocimiento humano. Muchas gracias. Estamos listos para recibir a la siguiente participante, presentada por la Autoridad Marítima de Panamá, 100 años sirviendo al mundo, Ariadne Nieto, del Colegio José Octavio Huertas Almengor. Ariadne, ¿de qué manera una buena calidad en la educación del individuo garantiza el crecimiento económico de un país? ¿Y qué propones para que se tome conciencia de esto en Panamá? Un país democrático, con buenos ideales y que necesita un crecimiento económico, se caracteriza por sus habitantes, ese sentimiento de emprendimiento y superación de cada individuo. Sin embargo, ¿cómo se logra esto? La respuesta es sumamente obvia. La educación es la principal base de la formación y la calidad de un individuo. Propongo que en nuestro país la educación sea integral, que esté basada en los valores morales y éticos. Ahora bien, hay que saber que los primeros pasos de una buena educación se logra en casa. Padres de familia, eduquen a sus hijos.
Foméntenle los valores morales, éticos, indispensables en su desarrollo. En las escuelas, que se identifiquen las habilidades de cada uno para ser una mejor persona. Ahora bien, el gobierno debe fomentar la educación que sea integral, basada en que cada uno de nosotros tenga los mismos derechos en cuanto a calidad de educación. Jóvenes estudiantes, cada desarrollo de nosotros tiene que ser encaminado para nuestro mejor Panamá, una educación de calidad. De esta manera, sembraríamos semillas de esperanzas con personas que participen activa y creativamente en la mejor sociedad para nuestro futuro y el de las nuevas generaciones. Muchas gracias. Avanzamos en esta tercera ronda. Dólar Rentacar es el transporte oficial del concurso nacional de oratoria. Dólar te cuida, cuida tu dólar. Recibimos a la siguiente participante, presentada por la autoridad del Canal de Panamá, La Gran Conexión, Gisela Girón, del Centro Educativo de Parita. Gisela, ¿de qué manera una buena calidad en la educación del individuo garantiza el crecimiento económico de un país? ¿Y qué propones para que se tome conciencia de esto en Panamá? Ciertamente, la calidad de educación en nuestro país va a generar una sociedad más productiva. En Panamá, la calidad de educación es bastante buena, pero pienso que deberíamos mejorar en ciertos aspectos, como lo es las infraestructuras, y hacer una educación un poco más dinámica. Pues de este modo generaremos una sociedad mucho más productiva que ayudará al desarrollo económico de la sociedad. En Panamá debemos crear conciencia de esto, pero siento que ante todo debe ser personal, esa motivación que debemos tener para poder desarrollarnos en el ámbito educativo. Debemos ser conscientes de que está en mí tener un cambio para esta sociedad y de esta manera poder tener una sociedad más productiva y tener un crecimiento en desarrollo. Muchas gracias. Maletas Toto es el equipaje oficial del concurso nacional de oratoria. Toto, moda en la calle. Recibimos a la siguiente participante, presentada por el despacho de la primera dama. Sé la transformación que deseas ver. Britmarie Corro, del Soyuz Bilingual School. Britmarie, ¿de qué manera una buena calidad en la educación del individuo garantiza el crecimiento económico de un país? ¿Y qué propones para que se tome conciencia de esto en Panamá? La educación es un derecho fundamental y la herramienta base para lograr nuestros sueños. En la actualidad, contamos con jóvenes desinteresados que solamente asisten a la escuela por cumplir con un año más de clases. Creo que es necesario que nosotros como jóvenes veamos en la educación la oportunidad de ser grandes profesionales y servir a nuestro país. Propongo que realicemos un cambio en el currículum del Ministerio de Educación, en el que se brinda las actividades necesarias para que, más allá de memorizar cifras, de aprender teoremas científicos, tengamos la oportunidad de escoger lo que verdaderamente nos interesa. Nuestro país cuenta con una infinidad de recursos, pero nuestro recurso humano está siendo debilitado por la falta de interés en la formación de los jóvenes. Es muy necesario que nosotros, estudiantes, los padres de familia y las entidades pertinentes se unan para tener un sistema educativo mucho más unido y hacer que los recursos de nuestro país puedan ser explotados ampliamente con el recurso humano capacitado, para que así logremos alcanzar un pleno desarrollo de nuestro país. Muchas gracias.
Celulares LG es el patrocinador tecnológico del concurso nacional de oratoria. LG G6, una gran pantalla en la palma de tu mano. El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, IFARU, Estudiar es Triunfar, presenta a Zaira Chávez del Colegio Rafael Quintero, Villarreal. Zaira, ¿de qué manera una buena calidad en la educación del individuo garantiza el crecimiento económico de un país? ¿Y qué propones para que se tome conciencia de esto en Panamá? La educación es la herramienta necesaria que todo individuo debe tener en su país. Por lo tanto, para yo tener una buena educación de calidad, necesito el apoyo de mis padres, necesito la orientación de estos para que así me inculquen los valores que necesito y enfrentar los problemas y tomar las decisiones adecuadas cuando se me presenten. Por lo tanto, para el desarrollo de mi país, yo ya me estoy formando. Estoy en el Colegio Rafael Quintero Villarreal, estudiando y participando de distintos programas para desenvolverme en la vida. Y cuando logre ser profesional, que quiero ser una capitana de barcos, yo necesito un capital y un conocimiento. Conocimiento que voy a adquirir en la universidad. Y gracias a los valores que me ha inculcado mi madre y mi padre, yo voy a tomar las decisiones que harán que mi país crezca. Porque siendo esto por vocación y no por profesión, yo voy a querer lograr esos objetivos. Y así estoy colaborando, tan solo con trabajar en una empresa, colaboro al desarrollo de mi país. Yo propongo a los padres, porque el principal problema de Panamá es la familia. A los padres que sean más responsables con sus hijos, al menos pregúntenles qué les sucede, qué tienen para el día de estudiar. Esta es mi propuesta, padres. Sean más responsables con sus hijos. Preocúpense por ellos. Muchas gracias. Avanzamos en esta tercera ronda, la ronda del tema de improvisación. Y pasamos a la siguiente participante que ya está preparada. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a Natalie Ramos del Colegio José Octavio Huertas Almengor. Natalie, ¿de qué manera una buena calidad en la educación del individuo garantiza el crecimiento económico de un país y qué propones para que se tome conciencia de esto en Panamá? La educación es la base fundamental para la formación de una sociedad. A lo largo del tiempo, hemos visto que el sistema educativo ha optado por crear nuevas técnicas para mejorar este proceso. Una de ellas, la educación por competencia. Pienso que para mejorar la calidad de la educación, este programa ha sido de gran importancia, ya que busca destacar las habilidades que tienen los estudiantes en las diversas competencias, ya sea en el arte, en la pintura y en la música. En mi caso, yo soy una cantante de décima. Considero que actividades como estas o que programas como la educación competencial garantiza que el sistema cultural de nuestra provincia no decaiga y esto a su vez trae ingresos económicos a nuestra sociedad, ya que vienen personas, ya sea del interior o del exterior, a ver nuestras muestras. Pienso que para mejorar la calidad de la educación en la provincia de Herrera son necesarias o se hace de manera necesaria concientizar a las familias sobre el valor que tiene la educación y en qué ayuda esto a la formación de las personas. Otra de ellas sería que se capacite de manera adecuada a los docentes para que impartan de una forma integral la educación. Así y solo así se garantizará el desarrollo integral de nuestra región. Muchas gracias.
Secretaría Nacional de Discapacidad, SENADIS, es patrocinador del Concurso Nacional de Oratoria y garante de la inclusión social en nuestro país. SENADIS, somos iguales. Y justamente la Secretaría Nacional de Discapacidad presenta a Rachel Burgos del Soyuz Bilingual School. Rachel, ¿de qué manera una buena calidad en la educación del individuo garantiza el crecimiento económico de un país y qué propones para que se tome conciencia de esto en Panamá? La clave para erradicar la pobreza es la educación. Es por ello que si no se tiene una buena, no se van a obtener trabajos. Jóvenes que me escuchan, deben conocer la importancia que conlleva que se eduquen de manera adecuada. Aprovechen las oportunidades que nuestro país nos provee a cada uno de nosotros los panameños. De esta manera, solo así se puede cumplir con cada uno de nuestros sueños. Y de paso, tratar de que las infraestructuras sean adecuadas para que la educación sea impartida de una manera que el conocimiento le llegue a todos los estudiantados. Estoy muy segura que de esta manera, teniendo buenas estructuras y estudiantes interesados en lo que consiste la educación, se va a lograr un país con gran desarrollo, teniendo en cuenta que nosotros los jóvenes somos el presente y el futuro de nuestra nación, y de nosotros depende la destrucción o progreso de Panamá. Es por ello que si no sabemos la importancia, no lo vamos a lograr. Recuerden, y espero que hoy Rachel Burgos les dé este mensaje y que les llegue a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente participante, presentada por LG G6, una gran pantalla en la palma de tu mano. Presentamos a Gilgeri Girón del Colegio José Daniel Crespo. Gilgeri, ¿de qué manera una buena calidad en la educación del individuo garantiza el crecimiento económico de un país? ¿Y qué propones para que se tome conciencia de esto en Panamá? ¿Qué es la educación? La educación es aquello que cada uno de nosotros recibe desde nuestros hogares, en escuelas, colegios y universidades. ¿Cómo esto garantiza una buena economía dentro de nuestro país? Teniendo jóvenes y adultos preparados con una gran calidad educativa, entonces, en un futuro no muy lejano, podríamos eliminar los subsidios y darle una mejora a la economía dentro de nuestro país, porque los mismos que se utilizan como subsidios los podríamos invertir en diferentes cosas. Entonces, ¿cómo esto? ¿Qué propongo yo para una mejora en la educación y que se tome conciencia de esto? Que se den mejoras en los centros educativos, porque en mi provincia, en las regiones de las minas y los pozos, aún no cuentan con las tecnologías que en la zona de Chitré sí se cuenta. ¿Para qué? Para que estos jóvenes tengan una mejor educación, con mejores tecnologías, que a los profesores se les prepare todo el año con mejores capacitaciones, no solo antes de entrar a los colegios, sino durante todo el año. Recordemos que la educación es la mejor inversión que cada uno de nosotros puede realizar para un mejor futuro. Muchas gracias. Les recordamos que el Concurso Nacional de Oratoria es una iniciativa organizada por el Ministerio de Educación, Cable & Wireless Panamá y la Caja de Ahorros. La Autoridad Marítima de Panamá, 100 años sirviendo al mundo, presenta a Esaúl Escribano del Colegio Padre Segundo Familiar Cano. Esaúl, ¿de qué manera una buena calidad en la educación del individuo garantiza el crecimiento económico de un país
¿Y qué propones para que se tome conciencia de esto en Panamá? Para que un país tenga una buena economía, debe poseer individuos educados. Y que esta educación no sea solamente teórica, sino complementada en valores que se practiquen y se den a conocer en nuestro país y en los alrededores. La familia debe de involucrarse un poco más en esto. Si poseemos familias educadas, este conocimiento se va a transmitir de generación en generación y será mucho más fácil el aprendizaje de las mismas. Además, involucrar el uso de las nuevas tecnologías en el mismo para que tengamos las herramientas necesarias para buscar información y que el conocimiento esté en nuestra palma de las manos, sobre todo dándole las capacitaciones necesarias a los docentes para que estos nos enseñen a utilizarlas de manera adecuada, pues no les damos el mejor uso. ¿Cómo esto beneficia en la economía del país? Pues bien, si tenemos personas educadas, tenemos personas capaces de desenvolverse en cualquier ámbito de la vida y sobre todo darle las capacitaciones al estudiante para que estudie carreras que sean de su conveniencia y que lo hagan porque ellos lo desean y no obligatorio, porque si estudiamos cosas que nos apasionen, serán cosas que nos beneficiarán y buscarán el bien común. Muchas gracias. Pasamos a la última participante para esta ronda. Ya estamos llegando a la parte final. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a Loreni Ovalle del Colegio José Daniel Crespo. Loreni, ¿de qué manera una buena calidad en la educación del individuo garantiza el crecimiento económico de un país? ¿Y qué propones para que se tome conciencia de esto en Panamá? Me gustaría empezar diciéndoles qué es una buena calidad en la educación. Una buena calidad en educación es contar con buenas infraestructuras en nuestros colegios, con docentes capacitados para que nos puedan orientar a nosotros como estudiantes, y también que contemos con los equipos necesarios para poder desenvolvernos. Esto va a ayudarnos a nosotros como jóvenes, porque vamos a ser competitivos y de esta manera podemos aportar al desarrollo económico de nuestro país a través de diferentes sectores como economía, lenguas. Y lo que yo propongo para que esta calidad de educación que tenemos en nuestro país se siga mejorando día a día es que el plan del 6% del Producto Interno Bruto se lleve a la realidad. También que a nosotros como estudiantes se nos dé la oportunidad de viajar al extranjero a través de becas para aprender diferentes idiomas y de esta manera, teniendo todos los conocimientos, podemos aportar al desarrollo de nuestro país, siempre y cuando nosotros pongamos nuestro esfuerzo y dedicación para ser competitivos, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Muchas gracias. De esta manera culminamos esta tercera ronda. Estamos a pocos minutos de conocer quién representará la provincia de Herrera en la gran final del Concurso Nacional de Oratoria 2017. Hace un momento yo les hice la pregunta, pero faltaba esta ronda, que como todos saben, es sumamente importante. Ahora les hago la pregunta nuevamente, ya teniendo los cálculos finalizados ustedes, desde sus asientos, los que nos están viendo en Facebook también, ya los estudiantes habiendo pasado las tres rondas del concurso. ¿Quién creen ustedes que va a representar a Herrera en el Concurso Nacional de Oratoria 2017? Yo quisiera
Yo quisiera en este momento pedir un fuerte aplauso para los 12 estudiantes, porque definitivamente lo han hecho muy bien todos, y el jurado tiene una decisión bastante difícil, y no acostumbro a hacer esto en otras provincias, pero también quisiera pedir un fuerte aplauso para los profesores asesores, que juegan también un papel muy importante en la preparación y el desempeño de los participantes. En este momento, el jurado está haciendo los cálculos para determinar el resultado. Mientras, les invitamos a ver el mensaje que la señora Lorena Castillo, primera dama de la República y madrina del concurso, ha enviado para esta final regional. Quiero darles la bienvenida a esta fiesta regional del Concurso Nacional de Oratoria, una auténtica fiesta de la palabra. Este certamen va mucho más allá del aplauso, ya que se hace un esfuerzo para que nuestra juventud, el más valioso tesoro que tenemos como nación, sueñe en grande y logre que la sociedad vaya de las palabras a la acción en cada una de sus comunidades. Ustedes son el reflejo y el sentir de nuestra juventud. Por eso, además del dominio del tema y proyección, hoy, al estar en esta competencia, nos inspiran y demuestran que cualquier meta se puede lograr si somos disciplinados y constantes. Además, mostramos nuestra complacencia por abrir un espacio para reflexionar sobre la promoción de una sociedad inclusiva, solidaria, basada en el reconocimiento y goce pleno de los derechos humanos, que contribuye a superar la inequidad, exclusión, discriminación y pobreza. Hagan con pasión y expresión viva lo que sienten, piensan y desean, y disfruten de este proceso de crecimiento. Uno de ustedes se convertirá hoy en digno representante de la región, con la meta de hacer reflexionar al pueblo panameño y al mundo sobre temas de actualidad social y dejar en alto el nombre de su región en la gran final que se disputará en noviembre. Felicito a todos los concursantes, a sus familias que con tanto sacrificio luchan por un mejor futuro, a sus profesores asesores que los prepararon y a sus colegios, porque a partir de este momento cada uno de ustedes ya es un ganador y representan lo mejor de sus comunidades y de nuestro país. Éxitos y bendiciones. Fuerte el aplauso para Lorena Castillo de Varela, madrina del Concurso Nacional de Oratoria. Es oportuno agradecer a todos nuestros patrocinadores, porque sin ellos este concurso no fuese posible, y tenemos bastantes patrocinadores que voy a mencionar a continuación. Nuestro patrocinador Diamante, la Secretaría Nacional de Discapacidad, Senadis. Nuestros patrocinadores Platino, la Embajada de Israel en Panamá, la Embajada de Colombia en Panamá y LG G6. Nuestros patrocinadores Oro, Dólar Rentacar, Govil, Toto y la Fundación Olga Sinclair. Nuestro patrocinador Plata, Hotel Marriott, Hotel Continental, Hospital Nacional, St. Clair College y Relojín. Y nuestro patrocinador Bronce, Pisolante, para quienes pido un fortísimo aplauso. Y aparte de los patrocinadores, hay empresas, personas e instituciones que colaboran en la realización de este concurso. ISAI Universidad, Corporación Supera y Avanza, COSPAE, Charlie Collins, Ópticas Sosay Arango, BBM, Dar & Co, Manzanillo International Terminal, Terpel, Ana Elena Mota, Ana de Spiegel, Yael Byrne, Penny Enríquez, Sherwin Williams, Toledano, Ambulancias Vive, Image Domain, Avianca, Servicio Aeronaval y el Servicio Nacional de Fronteras. Fuerte el aplauso para nuestros colaboradores. Les comento que nuevamente este año el Concurso Nacional de Oratoria innova al poder compartir los detalles de los diversos concursos internos realizados en los centros educativos de todo el país. Estas coberturas fueron gracias a nuestros reporteros estudiantiles, quienes tomaban fotos y videos y enviaban reportes
de todo lo sucedido en sus colegios. En la provincia de Herrera se seleccionó la cobertura más destacada, siendo el ganador el estudiante Andrés Chanis del colegio Soyuz Bilingual School. Andrés fue invitado a participar en la cobertura para redes sociales del concurso durante la final regional de hoy y recibe como reconocimiento un celular LG Stylus 2, obsequiado por Celulares LG. Fuerte el aplauso para recibir a Andrés. Llamamos a Karen Dueñas, directora de finanzas de Cable & Wireless Panamá, quien hará entrega de este premio. Fuerte el aplauso nuevamente para Andrés. Y para LG también, nuestro aliado tecnológico. Definitivamente Andrés también vive la experiencia que le cambia la vida. El próximo año de repente puede ser alguno de ustedes en el público que se motive a vivir esta experiencia también a través de las redes sociales. En la versión 2016, la ganadora del concurso nacional de oratoria fue Damaris Santamaría, quien nos comparte sus principales vivencias en el siguiente video. Las mejores alianzas son aquellas que trabajan por alcanzar efectos contundentes en la sociedad. De esta manera, identifico al movimiento generado año tras año en nuestro país. Gracias a la alianza público-privada del Concurso Nacional de Oratoria, Meduca, Cable & Wireless Panamá, Caja de Ahorros, aunado al apoyo de representaciones diplomáticas, empresas, instituciones y medios de comunicación que apuestan por el desarrollo del liderazgo de los jóvenes en Panamá. Iniciativa que es administrada por la Fundación Cable & Wireless Panamá. Mi gratitud a cada uno de los organizadores, patrocinadores y colaboradores de este proyecto, en especial a las autoridades, funcionarios, ejecutivos de empresas, comunicadores y voluntarios que hicieron posible cada eslabón de esta gran cadena de buenas acciones. Quiero agradecer de manera especial a la primera dama Lorena Castillo de Varela, madrina del concurso, quien estuvo de inicio a fin junto a su despacho, logrando que viviéramos inolvidables experiencias como Generación de Oradores 2016. Mi agradecimiento especial para la Embajada de Israel en Panamá y el embajador Gil Artieli por reconocer el talento de los jóvenes del país, permitiéndome vivir la experiencia de conocer en Israel toda la tecnología desarrollada por esta gran nación en el uso del agua. Con el tema principal desarrollado por la Generación 2016, me sentí honrada como joven, pues agua para todos, el reto frente al cambio climático, quedó como un sello para toda la sociedad, ya que cada persona que pudo escucharnos aquel 13 de noviembre de 2016 logró conectarse a esta misión que resalta la importancia de la preservación del recurso agua, llevándonos a sentir pertenencia y responsabilidad, dispuestos a ejecutar acciones saludables para nuestro hábitat. Mi gratitud y reconocimiento al Ministerio de Ambiente por creer en esta plataforma para llevar tan importante mensaje. Este año el mensaje a llevar por ustedes tiene gran relevancia para nuestro país, al resaltar nuestro importante rol en el comercio marítimo mundial. Felicito a cada uno de los estudiantes que este año se atrevieron a vivir la experiencia que les cambia la vida y ser embajadores de este tema importante. Panamá, 100 años de registro de buques uniendo puertos, mares y personas. Presentado por la Autoridad Marítima de Panamá. Hoy, entre uno de ustedes elegirá a quien representará su región en la gran final del Concurso Nacional de Oratoria 2017, el próximo domingo 19 de noviembre. Mi mayor deseo es que cada uno logre proponerse grandes retos, pues la mejor competencia es con nosotros mismos. De esa manera, viviremos superándonos y comprobando que sí se puede. Entre tantas vivencias, aprendí que las palabras sin acciones son iguales a un corazón sin latido. Es por ello que nuestra única opción es construir una estructura firme que acompañe nuestros logros.
El éxito individual es el pasaje para abordar el buque que Panamá ha estado esperando. Ese que nos dará las herramientas para rebasar retos más allá del horizonte. Somos la generación de jóvenes que alza su voz, lucha por sus sueños y contribuye a construir un mundo más humano. Somos Oratorio. En pocos minutos conoceremos los resultados de esta final regional. Ahora invitamos al presidente del jurado, Carlos Carrasco, quien nos brindará unas palabras antes del anuncio de los ganadores. Buenos días. Reciban un cordial saludo en nombre de la mesa de jurados, jóvenes estudiantes participantes de esta final regional de Herrera. También saludamos de manera especial a sus profesores asesores que les han acompañado en este importante proceso de esta fase de final regional. También saludamos a las autoridades que nos acompañan, a las barras, integrada por familiares, amistades y compañeros de los jóvenes participantes. Nuestra labor como jurados no es completa si nosotros solamente entregamos un resultado y no ilustramos ese resultado. Siendo este un proyecto educativo, es un componente importante, porque hay un aprendizaje, una enseñanza de lo que hemos observado el día de hoy. Ustedes como jóvenes participantes de este concurso saben que este punto es importante. Hemos visto la evolución de cada uno de ustedes en torno a la preselección, en donde hicimos observaciones y que afinaron en ese taller regional, en donde a través de técnicas y contenidos ya específicos hicieron las mejoras que pedíamos en sus intervenciones. Es importante también resaltar que en este proceso de enseñanza nosotros también dejamos claro e ilustramos como parte de este proceso que en el concurso no solamente nos dejamos llevar por un criterio o nos dejamos llevar solamente por una ronda. Esto es importante tenerlo presente al momento de escuchar los resultados. Porque específicamente en este grupo de finalistas vimos ciertas características en donde nos hace resaltar que no necesariamente un estudiante que le haya ido bien en una ronda tiene la oportunidad de tener una posición entre los 6 primeros lugares. Recuerden que esto es un sistema y cada ronda tiene un peso distinto. Y a veces nos quedamos con la impresión de esa respuesta contundente en una ronda y olvidamos que es un sistema. Hay que mantenerse. Y ese desempeño que nosotros como jurados evaluamos debe ser integral en contenido, lenguaje y proyección en las 3 rondas. Y el resultado corresponde a esa participación integral y que el estudiante mantuvo en sus intervenciones. Nosotros vamos a hacer observaciones puntuales en contenido, lenguaje y proyección. En contenido, como ya mencionamos, los estudiantes hicieron los cambios. Enfocaron sus piezas a resaltar la importancia de nuestro sector marítimo y se han convertido en embajadores de este importante tema. Como algunos de ellos mencionaron, este era un tema que nos planteaba retos a todos y nos da la oportunidad como país de conocer ese sector marítimo, de conocer la importancia que tiene Panamá en el desarrollo del comercio marítimo mundial en el marco de una importante celebración que es los 100 años de nuestro registro de buques. Hoy nuestros jóvenes hicieron esos ajustes de contenido que mencionábamos en preselección. Con mucha responsabilidad investigaron e hicieron las adecuaciones en ese contenido. Al ser esta la participación de ustedes que requiere preparación, el componente investigación
es la clave para el éxito en el contenido de esta ronda. Todos hicieron los cambios. Sin embargo, también tenemos que resaltar los aspectos que ustedes pueden seguir mejorando como parte de este proceso de formación. Y en esos comentarios podemos compartir que algunos datos fueron muy repetitivos. Está bien que se compartan datos, pero tratemos de desarrollar un contenido siempre, no solamente para el concurso, que le dé un sello personal a ese contenido. Que alguien más no haya dicho lo que yo creo que puede ser una innovación como parte de ese contenido. Trate de darle esa particularidad de usted como joven, viendo su entorno, cómo puede considerar algunos elementos que le dan esa diferencia para impactar al auditorio y al público al que se dirige. También es importante resaltar la estructura, que en algunos casos fue muy débil. Consideraron muchos elementos ilustrativos y datos y compartieron estos datos sin hilación. No había conexión en algunas ideas y esto también fue muy evidente en algunas piezas. También es importante resaltar la importancia de compartir propuestas. No solamente compartimos ideas, sino también propuestas de lo que nosotros consideramos puede ser un cambio importante en este tema. Algunos muy bien resaltaron su entorno, algunos mencionaron sus propuestas en torno a esta temática y también lograron desarrollar esa hilación que mencionábamos, era un aspecto que en algunos casos deben mejorar. Recuerden que estas son las observaciones de contenido de la primera ronda. En desempeño espontáneo hay una particularidad. Algunos mejoraron su desempeño en contenido en desempeño espontáneo. Es una particularidad porque usted con su conocimiento, con su cúmulo de información, desarrolló respuestas creativas para poder en un tiempo de un minuto dar con la respuesta que nosotros como jurado esperábamos. Eso lo resaltamos como un aspecto positivo. Nos da la oportunidad de entender que los jóvenes están leyendo, están conociendo de temas de actualidad y eso nos da una visión de que los jóvenes tienen ese cúmulo de información que solamente la lectura y el conocer de actualidad nos da la fortaleza para responder una pregunta en esta ronda. Lo hicieron muy bien en esta ronda la gran mayoría de los finalistas. La pregunta de improvisación. ¿De qué manera una buena calidad en la educación del individuo garantiza el crecimiento económico de un país y qué propones para que se tome conciencia de esto en Panamá? Cuando nosotros presentamos una pregunta de improvisación en esta etapa o en esta fase de finales regionales, planteamos algunos componentes claves que el estudiante tiene que descubrir como parte de su contenido. El primer componente clave de esta pregunta era que había que ir de lo general a lo específico, en donde usted tenía que esbozar la relación de calidad o buena calidad de la educación con el crecimiento económico, de manera general, para un país. La buena calidad de la educación del individuo en conjunto con un crecimiento económico, cómo esos elementos se correlacionan. Esperábamos esa definición o cómo ustedes, desde su punto de vista, podían esbozar esa relación que consideramos es alta. Cómo los países que han desarrollado grandes economías y que son las potencias económicas del mundo hoy día han apostado a mejorar su sistema educativo y a mejorar no solamente el acceso, sino también la calidad. Ustedes muy bien mencionaron algunas ideas muy relacionadas, pero puntualmente empezaban a desarrollar la idea conceptual en Panamá. Y la parte de Panamá era la segunda parte, en donde usted tenía entonces ya que hacer una propuesta para que tomáramos conciencia de esta importancia de la buena calidad para garantizar el crecimiento económico. Era sustentar con esa propuesta cómo podíamos empezar a hacer cambios para que todo el país entienda la importancia de la buena calidad en la educación.
Algunos muy bien mencionaron propuestas, algunos se quedaron solamente con la primera parte de la pregunta, no llegaron a desarrollar esa propuesta que estábamos esperando como parte del contenido de esa improvisación. Los elementos del contenido a nivel de datos y fuentes que compartieron son muy valiosos. Nos da a entender también que conocen la realidad de nuestro sistema y las oportunidades que todavía tenemos para mejorarlo. En lenguaje, en la primera ronda, mejoraron su expresión oral con relación a la preselección. Eso nos da a entender que trabajaron dicción, trabajaron algunas técnicas que en los talleres nosotros desarrollamos para que mejoren este importante criterio del sistema. Sin embargo, en la segunda y tercera ronda fue más evidente los problemas de dicción, específicamente en algunos casos el ceseo, que es un aspecto que se puede mejorar con algunas prácticas que el concurso desarrolla. Hay que enriquecer el vocabulario para evitar muletillas o redundancias. Y acá viene la parte técnica. Si bien el contenido muchas veces se acercaba a lo que nosotros esperábamos, recuerden que ese contenido tiene que tener una buena estructura lingüística para que usted no redunde en las ideas o caiga en algunas muletillas para que esa respuesta sea contundente en todos los criterios que evalúa el sistema. También debe mejorar la construcción sintáctica para evitar la confusión en la expresión de las ideas. ¿Cómo usted construye esas oraciones? ¿Cómo usted esboza esas ideas para no redundar en esa información y poder avanzar con información complementaria al momento de desarrollar sus respuestas, tanto en segunda y tercera ronda? En proyección, mejoraron los movimientos gráficos y marcados de las manos. Era un aspecto que habíamos resaltado en preselección y se ve que lo trabajaron para que en esta final regional no fuera un tema a definir como parte de las observaciones. Resaltamos ese aspecto positivo en la proyección. Recuerden que este estilo de oratoria es natural. Recuerden que hemos evolucionado de la oratoria grecorromana, en donde el estudiante se paraba en el centro del escenario y con grandes tonos de voz, altos tonos de voz, y con movimientos y ademanes de sus manos, expresaba sus ideas. Y muchas veces olvidábamos el contenido de esa pieza por dejarnos impresionar por el estilo de ese tipo de oratoria. Hemos evolucionado a una oratoria contemporánea, en donde se resalta la naturalidad del estudiante que con mucha responsabilidad expresa ideas con argumentos y propuestas. Y esa naturalidad tiene una técnica. No solamente se trata de conversar con el público, se trata también de hacer matices para que no mantengamos siempre el mismo tono de voz. Si usted se le recalcó que no debe gritar o no debe subir su tono de voz, recuerde que con su tono de voz usted puede hacer matices para hacer variaciones en ese contenido que usted desarrolla. El desplazamiento escénico también es un aspecto que todavía se puede mejorar. Y en algunos casos, los finales cantados y altos fueron muy evidentes. Incluso en algunas rondas, no solamente en los finales, sino también en el desarrollo de todo el cuerpo de las piezas, desarrollaron tonos cantados. Recuerden que esto no forma parte de este estilo de oratoria contemporánea. Si ven, estas son las observaciones que ilustran el resultado que en pocos minutos conoceremos, pero también se hacen con un propósito: educar. Estamos aquí reunidos viendo una final de un proyecto educativo, y como tal, ese componente enseñanza tiene una invitación importante en esta jornada. Estamos educando a la población, a los jóvenes, a los futuros oradores, que el día de mañana también se van a presentar en este escenario. Jóvenes estudiantes, les felicitamos por atreverse, por hacer la diferencia y por demostrar que con ideas
se puede también cambiar el futuro de nuestro país. Les agradecemos a todos su atención y que tengan todos muy buenos días. Procedemos a continuación a la entrega de medallas de honor a los estudiantes como reconocimiento a su esfuerzo y dedicación. Les brindamos un merecido aplauso mientras ellos suben al escenario en el mismo orden en el que están sentados. Vamos a invitar a algunas autoridades para que nos ayuden en la colocación de medallas. Por parte del Ministerio de Educación recibimos al profesor Aristides Ramos, subdirector técnico docente. Le coloca la medalla a la estudiante Noemí González. La foto protocolar, profesor. También recibe medalla Natalie Ramos. Agradecemos al profesor Ramos y recibimos a la licenciada Bielka Pérez de la Caja de Ahorros. Con un fuerte aplauso. La licenciada Bielka le coloca la medalla a Brit Marie Corro. También recibe medalla Zaira Chávez. De igual forma, la licenciada Bielsa le coloca la medalla a Vanessa Valverde. Agradecemos a la licenciada Pérez y recibimos a la licenciada Karen Dueñas, directora de finanzas de Cable and Wireless Panamá. Fuerte el aplauso. Recibe medalla Esaúl Escribano. También recibe medalla la estudiante Rachel Burgos. Agradecemos a la licenciada Dueñas y recibimos por parte de la Autoridad Marítima de Panamá al licenciado José Quintero, director de Registro Público de Propiedad de Naves. Fuerte el aplauso. Recibe medalla la estudiante Ariadne Nieto. También recibe medalla Gisela Girón.
De igual forma, se le coloca la medalla a la estudiante Loreni Ovalle. Agradecemos al licenciado Quintero y recibimos a la licenciada Neusta de Bravo, jefa de beca universal del IFARU. Fuerte el aplauso. Recibe medalla la estudiante Andrea Osorio. De igual forma recibe medalla Gilgeri Girón. Agradecemos a la licenciada Neusta y de manera especial la Autoridad Marítima de Panamá entrega a cada participante un recuerdo de los 100 años de registro de buques. Llamamos al licenciado José Quintero, director de Registro Público de Propiedad de Naves, quien hará entrega de los mismos. Fuerte el aplauso para la Autoridad Marítima de Panamá en sus 100 años de registro de buques. Le solicitamos al licenciado Quintero que se coloque en medio de los estudiantes para tomar la fotografía. Agradecemos al licenciado Quintero por acompañarnos. Maletas Toto es un importante patrocinador del Concurso Nacional de Oratoria. Este año entregan maletines ejecutivos a cada profesor asesor, los cuales han sido entregados previamente, y a cada uno de los estudiantes finalistas entregan una mochila escolar. Llamamos a Edilsa Rodríguez, quien hará entrega de las mismas para los clasificados de la provincia de Herrera. Fuerte el aplauso para Maletas Toto, nuestro patrocinador oro. Les comentamos que previamente al inicio de esta jornada, cada finalista recibió un polo conmemorativo al Concurso Nacional de Oratoria patrocinado por Fábrica de Uniformes Govil. De igual forma recibieron un reloj de marca Armitron patrocinado por Relojín. Bien.
Me parece que estamos listos para conocer el resultado de los ganadores de la final regional de Herrera. Llamaremos del sexto al primer lugar. Silencio al auditorio, por favor. En el sexto lugar, Ariadne Nieto, del Colegio José Octavio Huerta Salmengor. En el quinto lugar, del Colegio José Octavio Huerta Salmengor, Natalie Ramos. En el cuarto lugar, del Colegio Padre Segundo Familiar Cano, Vanessa Valverde. En el tercer lugar, Brit Marie Corro, del Soyuz Bilingual School. En el segundo lugar, del Colegio José Daniel Crespo Loreni Ovalle. Solo falta uno. En el primer lugar, silencio por favor, si no, no digo nada. El primer lugar, y quien representará a la provincia de Herrera en la gran final del concurso nacional de oratoria es del Colegio Rafael Quintero Villarreal, Andrea Osorio. Andrea Osorio representará a Herrera en la gran final a realizarse el domingo 19 de noviembre en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa. Felicidades, Andrea. Felicidades al Colegio Rafael Quintero Villarreal. Invitamos a Karen Dueñas de Cable & Wireless Panamá, quien colocará la medalla a la ganadora. Por parte de la Caja de Ahorros nos acompaña la licenciada Bielsa Pérez,
quien entregará las cuentas de ahorros a los 6 primeros lugares. $600 para el primer lugar. Chicos, a sus posiciones, por favor. Recuerden que este dinero está en cuentas de ahorros de la Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña. De igual forma, recibe $500 el segundo lugar. $400 el tercer lugar. $300 el cuarto lugar. $200 el quinto lugar. Y $100 al sexto lugar. Mientras se toma la foto protocolar, vamos llamando a los profesores asesores de los 6 primeros lugares a que nos acompañen en el escenario. Fuerte el aplauso para los profesores asesores. Vamos, vamos, los 6 primeros lugares. Los profesores se colocan a la derecha de sus estudiantes. Volvamos a formarnos en la media luna que estaban los estudiantes para que podamos entrar todos en el escenario. A la derecha del estudiante. Derecha del estudiante. Llamamos nuevamente a Karen Dueñas, directora ejecutiva de finanzas de Cable & Wireless Panamá, quien hará entrega de los celulares LG, nuestro aliado tecnológico en el concurso LG G6, una gran pantalla en la palma de tu mano. Fuerte el aplauso para LG. Los estudiantes ganadores del primero al sexto lugar reciben un celular LG K10 y sus profesores asesores reciben un celular LG K4. Le pedimos a la licenciada Dueñas que se coloque en el centro de los estudiantes y sus asesores para la foto protocolar. Mostrando los celulares, chicos, su regalo gracias a LG, nuestro aliado tecnológico y patrocinador platino. De esta forma damos por culminada esta final regional. Felicitamos a todos los estudiantes y profesores, asesores participantes por su esmero y dedicación para dar lo mejor de sí en esta jornada. A todos, muchas gracias.